Muy buenas noches, bienvenidos a la Sacristía de la Vendée. Hoy es día 2 de marzo del año 2023. Estoy en una ubicación un poco distinta, entonces me disculparán si hay algún problema técnico, no se escucha bien o lo que sea, porque estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible. Hoy tenemos un tema muy interesante, el tema del transhumanismo. Y en la carátula del programa han podido ver que he puesto una representación de, está en el Museo del Prado, de Dédalo e Ícaro, ¿no? Este mito, como ustedes saben, dentro de la mitología griega, Dédalo, que había construido el famoso laberinto de Creta por orden del rey Minos, y estaba allí encerrado, y entonces le fabricó unas alas a su hijo, a uno de sus hijos, ¿no? Ícaro, que estaba con él, para poder escapar de este laberinto. En las Metamorfosis, Ovidio cuenta esta historia de la siguiente manera. Dédalo dice, entretanto, por Creta y su largo exilio, lleno de odio y tocado por el amor de su lugar natal, encerrado estaba en el piélago. Aunque tierras, dice, y ondas me oponga, mas el cielo ciertamente se abre, iremos por allá. Todo el que posea, no posee el aire, Minos, dijo, y su ánimo remite a unas ignotas artes. Y la naturaleza innova, pues pone en orden unas plumas, por la menor empezadas, a una larga, una más breve siguiendo, de modo que en pendiente que habían crecido pienses, así la rústica fístula un día paulatinamente surge con sus dispares avenas. Luego con el lino, las de en medio, con ceras, aliga las de más abajo, y así compuestas en una pequeña curvatura, las dobla, para que a verdaderas aves imite. El niño Ícaro aún estaba, ignorando que trataban sus propios peligros, ora con cara brillante las que la vagarosa aura había movido, intentaba apoderarse de esas plumas, ora la flava cera con el pulgar mullía, y con el juego suyo la admirable obra de su padre impedía. Después que la mano última a su empresa impuesto se hubo, su artesano balanceó en sus gemelas alas su propio cuerpo, y en el aura por él movida quedó suspendido. Instruye también a su nacido, y por la mitad de la senda que corras, Ícaro, dice, te advierto, para que si más abatido irás, la onda grave de tus plumas, si más elevado, el fuego las abrase. Entre lo uno y lo otro vuela, y que no mires el boyero, o la ursa te mando, y la empuñada de Orión espada. Conmigo de guía coge el camino, al par los preceptos del volar le entrega, y desconocidas para sus hombros le acomoda las alas. Entre esta obra y los consejos sus mejillas se mojaron de anciano y sus manos paternas le temblaron. Dio unos besos al nacido suyo, que de nuevo no habría de repetir, y con sus alas elevado delante vuela, y por acompañante teme como la pájara que desde el alto a su tierna prole ha empujado a los aires del nido y les exhorta a seguirla, instruye a las dañinas artes. También mueve en las suyas, y las alas de su nacido se vuelve para mirar. A ellos alguno, mientras intenta capturar con su trémula caña unos peces, o un pastor con su cayado, o en su esteba apoyado un arador, los vio y quedó suspendido. Y los que el éter coger podían creyó que eran dioses, y ya la Junonia Samos, por la izquierda parte, habían sido Delos y Paros abandonadas. Diestra Levinto estaba y fecunda en miel Calimna, cuando el niño empezó a gozar de una audaz voladura y abandonó su guía, y por el deseo del cielo arrastrado, más alto hizo su camino. Del robador sol la vecindad mulló de las plumas sujeción las perfumadas ceras. Se habían deshecho esas ceras, desnudos agita él los brazos, y de remeros carente no percibe auras algunas, y su boca del paterno nombre gritando, azul la recoge un agua que el nombre saca de él. Mas el padre infeliz
Y yo, no ya padre, Ícaro dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué región a ti he de buscarte? Ícaro decía, las plumas divisó en las ondas y maldijo sus propias artes y su cuerpo en un sepulcro encerró, también tierra por el nombre dicha del sepultado. Bueno, pues esta es la narración que hace Ovidio de este mito. Este mito que nos enseña precisamente el peligro que tiene el querer superar uno la propia naturaleza utilizando precisamente la tecnología, las malas artes, esas artes que Dédalo le permitieron hacer tantas cosas, pero que a la vez le robaron a su hijo. Esto es un poco el peligro que encierra esto del transhumanismo, del cual vamos a hablar ahora en la primera parte con Rafael Monterde, doctor en filosofía y profesor de varias universidades. Con el padre Gabriel, que nos lo presentará, hablaremos de este tema. También hablaremos un poco de estas innovaciones, variaciones litúrgicas que se quieren hacer y que en el fondo parecen muchas veces sincretismos extraños, ¿no?, con culturas. Con el padre Francisco Torres, nuestro liturgista, en la primera parte también vamos a comentar este asunto. Y bueno, pues esta es la presentación del tema, que no quería yo extenderme mucho para que podamos escuchar a nuestro primer participante mientras pues, nuestra audiencia se va conectando. Y saludamos a todos los que están conectados de distintas partes del mundo. Bueno, pues de distintos sitios, por aquí nos saludan desde Zaragoza, o dicen un manchego, desde la diócesis de Valledupar en Colombia, Granada, bueno, en fin, tantísimos sitios desde donde nos están siguiendo. Muchísimas gracias a todos. Saludamos a los que verán el programa después, a los que lo verán en diferido, como siempre, ya saben que no hay ningún problema y que para eso está YouTube. Y saludamos a los que lo escucharán en podcast, tanto en Spotify como en iVoox. Bien, pues sin más, vamos, bueno, se me olvida también, perdón, a nuestros radio oyentes de Decisión Radio y de Informa Radio y a los que nos escuchen en la página de Facebook de Memes Católicos. Sin más, doy la bienvenida al padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches, padre Gabriel. Muy buenas noches a todos nuestros contrarrevolucionarios seguidores de esta sacristía y especialmente a ti, padre Francisco, nuestro Führer. No sé si le digo que si se me escucha, se entrecorta o lo que sea, yo lo siento, estoy haciendo lo que puedo. Bueno, pues vamos a tratar este tema tan complicado y que tantos desafíos entraña del transhumanismo, que quizá algunas personas no saben muy bien lo que significan. Y tú nos has propuesto hablar con uno que ya conocemos, un amigo que ya conocemos, porque ha participado en tu programa nuevo, ¿no? Tolle et Lege, que pueden ver en nuestro canal también sobre filosofía, es Rafael Monterde. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a la sacristía de la Vendée. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, pues padre Gabriel, si lo presentas un poquito rápidamente a don Rafael y empezamos a hablar del tema. Pues como bien ha dicho el padre Francisco, Rafael Monterde es doctor en filosofía y además en su tesis doctoral se centró en esta cuestión del transhumanismo que él domina a la perfección y por eso pensé en él como la persona ideal para comentar esta ideología realmente pavorosa. Y él también es docente en la Universidad Católica de Ávila y también en la Universidad CEU Abat Oliba de Barcelona. Y vamos a ser lo más didácticos posibles, como intentamos siempre en la sacristía de la Vendée y en nuestro canal, que les invito a todos a seguir, Tolle et Lege, Filosofía y Literatura, donde contamos con tres doctores en filosofía, docentes también, buenos amigos, uno de ellos ya he dicho, es el doctor Monterde, el otro es Fernando Ruiz, también un gran filósofo, un gran amigo, y nuestro entrañable Josechu también, doctor en filosofía y docente de secundaria y de la UNED. Para que sea lo más didáctico, insisto, en primer lugar, yo propongo a nuestros seguidores dos lecturas, una más de iniciación, padre Francisco, la de Olivier Rey, de la editorial Homo Legens, y otra ya más con un nivel de complejidad superior. Aquí estamos, Olivier Rey, Engaño y daño del transhumanismo, en la editorial Homo Legens. Es un libro que no llega a 200 páginas, no llega a 200 páginas. Es un libro breve, es un libro muy claro, muy conciso, muy sintético, por supuesto, a nivel divulgativo, y que la persona que lo lea, insisto, esas menos de 200 páginas, solo son 180 o algo así,
va a poder hacerse una idea muy aproximada y muy certera en qué consiste exactamente el transhumanismo y, por lo tanto, como bien el autor dibuja en la obra, los peligros que entraña esta ideología que nos está imponiendo. Y ya otra obra, un poco ya bastante más compleja, es la siguiente, dirigida por el gran jurista, filósofo del derecho, Miguel Ayuso, el gran pensador de la comunión tradicionalista, y creo que es uno de los, yo pienso que es el mayor referente del pensamiento católico tradicional en el mundo hispánico, Transhumanismo o Poshumanidad, la política y el derecho después del humanismo. Igual, es una obra que no alcanza las 200 páginas, de la editorial Marcial Pons, colección Prudencia Iuris. Miguel Ayuso solo escribe uno de los capítulos, uno de los, por decirlo de alguna forma, de los artículos largos que configuran el libro, que cuenta con la colaboración de otros autores que suelen escribir en la revista Verbo. Ya hablaremos un día de la revista La Benemérita y magnífica revista Verbo, de pensamiento jurídico católico del derecho natural y cristiano. Y bueno, aunque, insisto, es un libro breve, pero es un libro más denso. Si alguien quiere leer algo del transhumanismo, yo le aconsejo empezar por el libro Olivier Rey, que hemos sacado antes, de Homo Legens, y si quiere ya profundizar en un grado de complejidad mayor, le aconsejo este otro, dirigido por el catedrático de Derecho Miguel Ayuso, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Y para que también sea didáctica nuestra conversación, hemos decidido parcializarla, dividirla en cuatro puntos fundamentales, y también el profesor Rafael Monterde pues nos va a ayudar también con una serie de imágenes, de diapositivas, para que podamos comprender mejor toda la carga de profundidad del transhumanismo. Así que el primer punto, Rafa, vendría a ser la revolución sexual, el comunismo de los cuerpos. Ahí te dejo. Empezamos por aquí. Pongamos la presentación. Yo, si no os importa, para centrar el tema, antes. Como tú quieras, por donde tú quieras empezar, sí, no hay problema. Pues hago la pequeña presentación para sintetizar y exponemos esa cuestión porque tiene mucho calado. O sea, ok. Muy bien. Es más, acabo en ese punto, más o menos. O sea que. Entonces, digo, la presentación la quieres por el principio, ¿no? Sí, por favor. Muy bien, pues ahí está. Bien, yo, en primer lugar, para, pues, un poco por fidelidad intelectual, quiero empezar mencionando a quienes han sido mis maestros en la Universidad Española, porque sin ellos yo no podría haber hecho mi tesis doctoral o haber realizado esta investigación, ¿no? Entonces, mi camino filosófico empezó en la Universidad de Navarra, continuó en la Universidad de Valencia, continuó en la Universidad Católica de Valencia y ahora continúa en Ávila, ¿no? Entonces, en la Universidad de Navarra, pues, don Leonardo Polo Barrera y don Lucas Francisco Mateo Seco, pues, para mí fueron una gran inspiración cuando estudié allí dos cursos en la Facultad Eclesiástica de Filosofía. En la Universidad de Valencia, mi maestro en filosofía moderna fue don Manuel Jiménez Redondo, catedrático de Historia de la Filosofía Moderna, que fue el que, bueno, me introdujo en toda la investigación, pues, de la Cábala Judía y de también Nicolás de Cusa. También don José García Roca, que fue mi maestro en filosofía antigua en esta universidad, un absoluto erudito. A ambos estoy profundamente agradecido de todo lo que me enseñaron. Y luego también, cuando hice el máster en Derechos Humanos en la Universidad, bueno, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, pues debo agradecerle a don Jesús Ballesteros Llompart todo su magisterio, porque sin él no podría haber realizado el TFM sobre Nicolás de Cusa, ¿no? Lo titulé, pues, La visión de Dios, un camino para la paz. En la Universidad Católica de Valencia tuve el privilegio de, compartir, ser discípulo y ser amigo de don Justo Aznar Lucea y don José San Martín Esplugues, bellísimas personas ya fallecidas, y he de decir que si hice la tesis doctoral en transhumanismo fue gracias a ellos, porque me dijeron, oye, yo quería hacer la tesis sobre Leonardo Polo
y ellos me dijeron, ¿por qué no coges un tema o eliges un tema más actual, ¿no? O que esté ahí en la calle, ¿no? Y entonces les hice caso y pues empecé esto. Y para iniciar la investigación, aparte de servirme el magisterio de estos dos amigos, don Justo y don José, pues pude hablar y colaborar en algunos espacios en la Universidad de Valladolid con don Alfredo Marcos Martínez, catedrático de Filosofía de la Ciencia de dicha universidad, doña Elena Postigo Solana, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, con la que pude estar un año en su grupo de investigación sobre transhumanismo, posfeminismo, etcétera, etcétera. Y también pude colaborar en el proyecto de investigación de mitología en la narrativa audiovisual que te compartía con los hijos de don José San Martín y algunos otros profesores de la Universidad Católica de Valencia, con don Antonio Díguez Lucena, y grabamos un podcast con él sobre transhumanismo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo y recomiendo de corazón estudiar a estos tres autores para introducirse en el transhumanismo, porque creo que son realmente los tres grandes expertos en España que han iniciado la investigación en transhumanismo en este país, ¿no? Y dicho esto, también debo hacer honor a Henry Jones Sr. y a Henry Jones Jr., porque han sido también mis maestros en esta búsqueda universitaria. Si ahora soy profesor de universidad es porque desde niño he sido fan de la saga de Indiana Jones, y además considero que si uno quiere introducirse en el transhumanismo, esto debe ver Indiana Jones y la última cruzada. Porque realmente la cuestión de la búsqueda de la inmortalidad, del santo grial, etcétera, etcétera, es lo que se plantea en el transhumanismo, y uno ya puede hacerse una idea de por dónde van los tiros, ¿no? O sea que, y no lo digo por ser jocoso ni contar un chiste, todo esto se inspira en las leyendas artúricas, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, y ahora entro en materia, el transhumanismo es un mito. Es un mito que está inspirando ahora mismo a muchos ingenieros e investigadores a nivel internacional, de primer nivel, para, precisamente, como ustedes han señalado, transformar la naturaleza humana y preparar la llegada de un nuevo estadio de la historia de la humanidad en el que por fin podamos abandonar, según ellos, esta naturaleza que ellos consideran caótica, ¿no? Todo mito, como señalamos en el programa Toled Lege, se basa en ese paso del caos al orden, ¿no? Y entonces he preparado esta pequeña columna, vuestras dos columnas, para entender ese paso, ¿no? Entonces, ahora estaríamos, según los transhumanistas, en una situación caótica, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza esa situación caótica? Primero, estamos metidos en un proceso evolutivo inconsciente, ¿sí? Que no tiene dirección, ¿no? No tiene razón, no tiene guía, ¿no? Por ello, el nacimiento natural, no es dirigido por la libertad humana. Hay una selección natural, se da la aparición de la conciencia humana, pero es una conciencia que aún no es perfecta, no ha dado todo lo que puede dar de sí, según los transhumanistas, y esto sería lo típicamente humano, es decir, ahora mismo somos una especie dividida en individuos y estamos sujetos a la entropía, ¿no? La entropía. Entonces, ¿cómo pasamos del caos al orden, según los transhumanistas? Pues, primero, hay que lograr una evolución consciente. Es decir, hay que hacer pie en la conciencia humana, que sería el primer momento de emancipación, ¿no? Porque la conciencia puede situarse, de alguna manera, por encima de la naturaleza. Y a partir de ahí, poder mirar, hacer de providencia, providere, verlo todo, ¿no? De la naturaleza, y pasar
empezar ese proceso eugenésico, ¿no? Ese buen nacimiento basado en la selección artificial. Es decir, que pasar de una selección natural a una selección artificial. ¿Eso qué nos permite? Pues que la conciencia humana se acerque o prepare la llegada de una conciencia cósmica. Porque aquí lo más importante es que el universo, que es el sujeto principal de todo este proceso, pase de ser sustancia inconsciente a ser sujeto consciente. Este es el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor del transhumano? Lograr eso. Llegar a la mente universal y así pasar de la entropía a la extropía, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Que sería lo contrario a la entropía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿esto cuándo empieza? Esto empieza, debemos remontarnos a Dante Alighieri, no porque Dante fuera transhumanista, ¿no? Porque Dante es un poeta cristiano, prerrenacentista, maravilloso, que recomiendo leer, ¿no? De hecho, aquí tengo esta edición de la Comedia, que es la traducción de José María Micó, que yo la he disfrutado muchísimo. Y pues voy a leer un fragmento que nos puede servir para entender el origen y la esencia de esto, ¿no? Dice, estamos en el canto primero del paraíso, en el punto, el verso 55. Y dice, allí, en aquel lugar creado aposta para la especie humana, es decir, ya estamos en las esferas celestes, son factibles muchas cosas que aquí son imposibles. Ustedes han señalado lo de lograr cosas que ya son superiores, ¿no? Pues esto. Dice, no aguanté mucho, pero fue bastante para admirar su esfera incandescente. Está hablando de la esfera del sol, ¿no? Cual hierro hirviente que del fuego sale. Y pareció que al día se añadía otro día, estamos en un momento de pura luz, ¿no? Y que aquel que ordena todo quiso con otro sol ornar el cielo. Y aquí viene lo importante. Beatriz, la amada de Dante, ¿no? Que con su misericordia lo saca de la selva oscura, ¿no? Entonces, la selva oscura aquí podríamos identificarla también con la naturaleza humana, ¿no? Los transhumanistas también quieren sacarnos de la selva oscura de la naturaleza humana y meternos en la naturaleza luminosa de la naturaleza transhumana, ¿no? Pero leo a Dante. Dice, Beatriz contemplaba fijamente las eternas esferas. Yo, apartando mis ojos del cénit, los fijé en ella, ¿no? En mi interior me transformé al mirarla, igual que Glauco al degustar la hierba que lo hizo afín a los marinos dioses. Ustedes, el padre Francisco antes ha citado las Metamorfosis de Ovidio. Esto es lo que está citando Dante. Glauco se transforma en dios porque come una hierba marina, mágica, y se diviniza. Pues esta es la esencia, la divinización. Y aquí viene lo importante, ya en el verso 70. Dice, transhumanar no puede definirse perverba, es decir, es algo inefable. El ejemplo anterior baste a quien merezca un día la experiencia. ¿Cuál es esta experiencia de Dante? Pues que él se angeliza, su cuerpo se vuelve ligero, se transforma y por eso puede empezar a ascender por las esferas celestes hasta llegar al empíreo y contemplar la Santísima Trinidad, donde al final contempla al Verbo de Dios encarnado y contempla la doble naturaleza de Cristo, divina y humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dante es ortodoxo, o sea, en el sentido de que Dante no se carga el dogma cristiano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un gran poeta. Eso es esencial. Ahora bien, ¿quién se carga esto? Ahora ya pasamos a Pico de la Mirándola, que en su discurso sobre la dignidad del hombre, sirviéndose de la filosofía del hermetismo y de la cábala, etcétera, etcétera, ya sabemos que Pico era de la Academia Platónica de Florencia, pues en ese discurso Pico defiende que el ser humano puede transformarse en Dios. Puede elegir, bueno, lo primero es que puede elegir ser una bestia o ser un dios, ¿no? ¿Y cómo consigue ser un dios? Pues precisamente divinizando su mente, convirtiendo su mente en el Verbo de Dios, que esto es lo esencial. Este es el punto de partida del transhumanismo.
la transformación o divinización de la conciencia. Y a partir de la divinización de la conciencia, se puede transformar la naturaleza humana sirviéndose de diversos métodos. Pero este es el primer punto, divinizar la conciencia. Entonces ya estamos en un estadio superior, según ellos, ¿no? Yo, evidentemente, yo nunca he conseguido divinizar mi conciencia, no he llegado a ese punto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué se sirve Pico? Pues del corpus hermético, es decir, esto es hermetismo, que ya sabemos que el corpus hermeticum llegó a Florencia después de la caída, sobre todo a partir de la caída de Constantinopla, ¿no? Creo que fue Platón, ¿no? Maestro de Constantinopla, que llevó el neoplatonismo allá a Florencia, ¿no? Y este Lorenzo de Medici, si no me equivoco, fue el que la fundó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Lorenzo, sí, ya veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla aquí? Tenemos un humanismo en clave cristiana, que no entiende que haya que transformar la mente humana, ni divinizarla, ni que hay que divinizar la naturaleza humana, y un humanismo, también renacentista, que sigue la tradición hermética. Esta tradición hermética es la que sigue el transhumanismo, y de hecho lo declaran así, lo dicen ellos cuando hacen su historia de las ideas transhumanistas, se declaran herméticos, claramente. Lo digo para tener en cuenta estas dos líneas, podemos tener un humanismo cristiano o un humanismo de corte hermético. Esto es esencial, que ya sabemos que se basa, pues eso, en toda la magia egipcia, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces... Ahora pasamos al transhumanismo ya contemporáneo. ¿En qué se basa? Pues primero, se sirve del cosmismo ruso, que es, digamos, la fuente principal del cosmismo ruso, que comenzó Nikolai Fyodorov, o Fyodorov. No, yo, como no hablo ruso, pues tampoco puedo pronunciarlo mejor, ¿no? Entonces, estos cosmistas rusos, sirviéndose, pues, tanto de la filosofía, de la teología ortodoxa y también del pensamiento científico, entendían que la reunión de todos estos saberes podía conseguir o lograr la resurrección de los muertos, la conquista del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Ideales que después pasaron, por ejemplo, a una secta o a un grupo de los bolcheviques, ¿no?, que se llamaron los constructores de Dios, ¿no?, y que además fueron los que programaron la construcción del mausoleo de Lenin. Entre estos constructores de Dios estaba Máximo Gorki. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pretendían los constructores de Dios? Convertir a Lenin en el primer transhumano de la historia, es decir, querían resucitarlo, porque entendían que podían convertir la Unión Soviética en el primer estado en el que se resucitara a los muertos. Esto hay que tenerlo en cuenta. A algunos muertos. Sí, pero ¿por qué? Porque estos, volviendo a los cosmistas rusos entendían que se podía, digamos, salvar a toda la humanidad recuperando, digamos, la información del universo para resucitar a todo el mundo. Era un ideal bastante mítico, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? La resurrección, la inmortalidad, por eso hablaba antes de lo del Santo Grial, porque estamos aquí, pues eso, con leyendas artúricas, ¿no? ¿Qué quería decir, padre Gabriel? ¿También Lysenko participaba de esto? No, no tengo el dato de que Lysenko era un evolucionista soviético, que creo que era de corte lamarquiano, que además tenía sus discusiones con los británicos, ¿no? De hecho, ahora lo mencionaré un poco el caso, pero sí que tengo entendido que en la Unión Soviética, en aquel tiempo, se realizaron experimentos de corte transhumanista, intentando transformar la naturaleza humana, fusionándola para lograr supersoldados, en plan el soldado de invierno, ¿no?, de Marvel y todo esto, ¿no? O sea que esto
pues si uno es un poco friki, pues ve que está en toda la cultura de ciencia ficción desde el nacimiento de la ciencia ficción. De hecho, debo decir que H.G. Wells es uno de los grandes inspiradores también del pensamiento transhumanista. Y de hecho, hablando de la eugenesia británica, que nace a partir de la reflexión sobre la posibilidad de controlar la evolución, ¿no? O sea, la eugenesia no la defendía Darwin, sino que la defendía su primo, Francis Galton, que también Francis Galton quería que la eugenesia, ese control de los nacimientos, para que en sentido positivo solamente había que permitir reproducirse a los más capacitados e impedir a los que estaban menos capacitados que se reprodujeran, etcétera, etcétera, ¿no? Así se producía esa selección artificial. Todo este racismo, sí. Porque en el fondo es un racismo muy craso, si te das cuenta, proviene todo de matriz protestante. Esto es inconcebible en una mentalidad católica, este racismo. Hombre, desde luego, a ver, si uno es católico es imposible ser racista, en el sentido de que desde el mismo momento que el Verbo de Dios se encarna, y es perfecto Dios y perfecto hombre, no se puede rechazar a nadie que tenga naturaleza humana. Tenga naturaleza humana, o sea, todo lo creado forma parte del bien de Dios, ¿no? Entonces, merece ser respetado. El cuidado de la naturaleza forma parte de la tradición católica desde los inicios. O sea, esto es un hecho. Entonces, el tema es, si uno es católico, no puede ser racista. ¿Por qué? Pues porque es absurdo. O sea, ¿cómo va Dios a ser racista? Si él es el creador. Es absurdo. De ninguna manera. Quien piensa así no es católico. Esto es básico, ¿no? Bueno, entonces. Y sobre todo porque Dios se ha hecho hombre. El gran mensaje de la encarnación, esto es básico. Sí, Rafael, una cosita. Mira, yo tengo, por ejemplo, dos o tres preguntas también. Sí. Entonces, te voy a pedir un ejercicio de brevedad. Porque es importante, y lo están comentando en los comentarios, el decir, ver que esto viene de lejos, que hay toda una corriente, que no es una cuestión que se haya ocurrido ahora, que viene de atrás. Claro. Ahora es posible que técnicamente haya cosas que parecen estar más cerca. Esto quizás es lo que da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, intenta sintetizar, porque hay como dos o tres cosas así importantes que preguntarte. Vamos al grano porque me quedan pocas diapositivas, o sea que no pasa nada. Estupendo. Entonces, eugenesia británica, ¿vale? Y digo británica porque fue británica. Esto no lo inventaron en el Tercer Reich, ¿vale? Entonces, así. Bien. De hecho, Francis Galton lo que quería es que fuera la religión civil del Imperio Británico. ¡Ojo! Y Winston Churchill dijo que la eugenesia era el fin de todo o de toda su política. Mucho ojo. O sea, estaba muy aceptada a finales del 19 y comienzos del 20 a nivel internacional por la mayoría de países, y la comunidad científica entendía, no todos, muchos científicos entendían que era ciencia. Hasta la catástrofe de la Shoah. No catástrofe, tragedia, genocidio, holocausto. Fue necesario que fuera exterminado parte del pueblo judío para darnos cuenta de que esto no era ciencia, de que esto era barbarie. Esta es la cuestión. Y no solo el pueblo judío, también todas las víctimas, ¿no? Y después siguió habiendo. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cuándo se cambia el concepto de eugenesia? Que esto es lo importante, que es cuando aparece la noción de transhumanismo. Bien, entonces, Julian Huxley, que era nieto de Thomas Henry Huxley, amigo íntimo de Darwin, de hecho fue uno de sus grandes defensores,
A lo largo de su trayectoria como científico y también como filósofo, intentó unificar la cultura científica y la cultura humanística. Y eso lo llamó humanismo evolutivo. Hasta que llegó a ser director general de la UNESCO a partir de 1946, y entonces, él queriendo ofrecer esta filosofía humanismo evolutivo como filosofía de la UNESCO, para superar los bloques de la naciente OTAN y la URSS, porque esta era la idea, superar estos dos bloques con una nueva forma de pensamiento, pues en ese momento, en el 46, en París, se encontró y le presentó el geólogo Edmond Blanc a un padre jesuita, Pierre Teilhard de Sardin. Pierre Teilhard de Sardin había realizado en paralelo también sus propias reflexiones para poder conjugar teología, filosofía y ciencia, él como antropólogo. Entonces, en el 55, cuando falleció, se publicó este libro, El fenómeno humano, que además uno de los que defendió esta publicación fue Huxley, como dicen sus memorias, ¿no? Porque se hicieron íntimos amigos. Entonces, Edmond Blanc los presentó a ambos y le dijo a Taylor: le presento al autor de Religión sin revelación, que era la obra escrita en 1927 en la que Huxley desarrollaba su visión, ¿cómo decirlo?, cosmoteándrica, ¿no?, del universo, en la que buscaba unificar el universo, el hombre y Dios en toda una única sustancia. Entonces, hay que remarcar, Rafa, perdón, hay que remarcar que Teilhard de Chardin es un jesuita panteísta, evolucionista panteísta. Sí. A ver, yo trabajé a Teilhard en la tesis y he de decir que es un autor ambiguo, punto número uno. Eso le lleva precisamente a que en los términos uno pueda decir, a nivel metafísico, ¿dónde te sitúas? Porque no lo deja claro. O sea, el problema que hay en Teilhard es que, como huía del lenguaje metafísico, no aclara. Ahora, sí que hay que decir que Teilhard era cristiano. Entonces, como cristiano, lo que pretende, o sea, él tenía su propia idea de lo que era evangelizar, tengo que decir. Ahora, que en su obra, uno al leerlo dice, aquí si pegamos el salto metafísico y teológico, evidentemente hay contradicciones, y esas contradicciones hay que señalarlas, ¿no? O sea, yo de hecho en la tesis lo investigué y dije, hombre, aquí, Teilhard, oye, creo que podríamos entablar un diálogo para aclarar términos, ¿no? Bien. Entonces, un mérito que le atribuyo a Teilhard en su amistad con Huxley: apaciguó su anticatolicismo. Ojo. Porque Huxley era anticatólico por su madre, por Julia Arnold, que era hija, si no me equivoco, de Thomas Arnold. No sé si, creo que era Thomas Arnold. Igual hay otro con otro nombre, pero bueno, la familia Arnold. Bien, pues uno de los Arnold había sido amigo íntimo de el cardenal John Henry Newman y se hizo católico una temporada. Hasta que, por motivos personales, decidió abandonar el catolicismo por enfado personal con Newman, por algún tema, ¿no? Unos temas. Entonces volvió al protestantismo y ese rebote se lo transmitió a su hija, y su hija fue la que le transmitió, Julia Arnold, a Julian Huxley, de hecho se llamaba Julian por su madre, fue el que le transmitió, ella le transmitió esa visión panteísta del universo. Entonces,
Esto hay que decirlo. Lo que consiguió Taylor fue que el propio Huxley se reconciliara un poco con el catolicismo. O más que reconciliarse, al menos pues suavizara algunas cosas. De hecho, en los textos posteriores publicados en el libro de... Espera, no se ve muy bien. El de Nuevos odres para el vino nuevo, a partir de los 50, él ya empieza a usar el término transhumanismo, que se lo sugirió Huxley, se lo sugirió Taylor. O sea, el diálogo... Entonces, para que nos entendemos, entonces Taylor es el que acuña el término, propiamente. Sí, sí. Ah, interesante. Sí. O sea, el que empieza a usar el término transhumanización... lo transhumano, etcétera, etcétera, es Taylor en las sesiones de la UNESCO. Ok, perfecto. Muy bien. Este es el mérito de Taylor también, que los transhumanistas creo que no quieren reconocerlo. Claro, es que para mí es un dato porque nuevo, era católico. Me parece importante remarcarlo, claro. ¿Por qué no quieren reconocérselo? Porque era católico. Católico suo modo. Bueno, vale. Es que esto lleva un par de preguntas, Rafael, de verdad, por favor, te pido, sí. Hay que aterrizar, porque es que si no me quedo con todas las preguntas, ya verás. Pues aterrizo. Bien, venga. Aquí tenemos parte de las dos columnas de similitudes entre Taylor y Huxley. Punto claro. Huxley no creía que existiese causa final. Taylor sí. Por lo tanto, ya no estamos en cierta estabilidad metafísica. ¿Cuál es la causa final? El punto omega. Entonces, ambos entendían que había un proceso cósmico que nos acercaba a la perfección de la humanidad. Bien, entonces ese proceso cósmico, el propio Huxley en Religión y Revelación dice que es... Pues nada, la sustancia universal del universo, el sujeto, ¿no? Ese primer punto, se divide en tres fases, o en tres modos, ¿no? O estados de esa sustancia universal. Dios Padre, además lo dice así, dice, la clave está en el Concilio de Nicea, me voy a basar en Nicea. ¿Por qué? Porque lo que voy a conseguir es la consustancialización del universo. Que todo sea una misma sustancia, ¿no? Unificar lo que está dividido. Dice, Dios Padre, naturaleza inconsciente. Dios Hijo, el verbo fragmentado, que son algunas personas que se dan cuenta de que pueden trascender. Dios Espíritu Santo es el trabajo unificante, ¿no?, del verbo, para lograr esa humanidad trascendida, ¿no? Ahí llega el transhumanismo y ya estamos en la autoconciencia del universo, la mente universal. En Taylor, ¿qué encontramos? Pues también sustancia universal, el momento de la previda y la vida, la aparición del pensamiento humano, la creación de la noósfera, que es un término que toma de los cosmistas rusos, en concreto también de Vernadsky, que sería también esa búsqueda de una globalización. Después llegamos, aquí todos en términos de globalización, ambos autores entienden que hay que lograr esa globalización de todo el planeta. Luego le estaba la sobrevida, que es ya la hiperpersonalización, la trascendencia, lograr una conciencia única. Esto lo dice Taylor. Dice, el fin último es lograr la conciencia única, ¿no? Y luego ya empezamos con la fase de transhumanización y convergencia. Entonces, ¿dónde se converge? En el punto omega, ¿no? Entonces, esa fase de amorización del universo, cristificación, etcétera, etcétera. Porque Taylor estaba empezando una especie de gran eucaristía cósmica. Pero para Taylor, este es un proceso sobrenatural, sobre todo, ¿no? Eso es lo que no deja claro. Eso es lo que no deja claro. Ok, vale, entendido. Entendido, ¿bien? Claro. Esto es lo que dices. Bueno, y Taylor, de hecho, creo que esto se lo dijo Etienne Gilson. Uh-huh. Etienne Gilson, pues lo conocía personalmente, lo escuchaba y decía, bueno, ¿y dónde está la gracia, Taylor? ¿Dónde está la acción, del Salvador en todo esto? Sobrenatural. Claro, uh-huh. Lo sobrenatural. Entonces, aquí está lo complejo. Dices, ¿era una licencia que se tomaba Taylor para hablar con el mundo? ¿Era su propio pensamiento? Y entonces, ¿cómo saltamos de esto a los planteamientos actuales? A ver.
Porque pues eso ahí nos ya, interesa. Eso ya hay que leer al propio Huxley, ¿no? Que Huxley lo que quería era pues conseguir mezclar a Hegel y a Marx con Darwin. De hecho, se le tiró encima a todo el mundo cuando fue director general de la UNESCO durante 2 años y lo tiraron, así de claro. De hecho, el pobre, y digo el pobre, cayó en una depresión profunda, de la que le costó recuperarse. Además, él era de naturaleza depresiva, ¿eh? Y siempre sufría mucho. Eso lo dice Juliette Huxley, su esposa, en sus memorias, ¿no? Que él sufrió mucho por todas las presiones que recibió en la UNESCO, ¿no? Bien, entonces, yendo al grano. ¿Qué dice Huxley? Dice, como resultado de 1.000 millones de años de evolución, el universo empieza a tener conciencia de sí mismo. ¡Pum! Es capaz de comprender algo de su historia pasada y su posible futuro, ¿no? Por lo tanto, ya encontramos síntesis de pasado y presente y construcción del futuro. Vale, aquí ya está lo no hegeliano. Aquí ya entramos en Marx, ¿eh? Bien. Este autoconocimiento cósmico se está realizando en una pequeñísima porción del universo, en unos pocos de nosotros, los seres humanos. Es decir, en aquellos pocos que son conscientes de que se puede dar este paso. Tal vez se haya realizado también en otra parte, como resultado de la evolución de seres vivos conscientes en los planetas de otros sistemas estelares. Es decir, no sabemos si hay alienígenas, ¿no? Esto ya entramos en expediente X, pero bueno. Y dice, pero nuestro planeta nunca se realizó antes. ¡Ojo! O sea, estamos en el momento propicio, ¿no? Es una especie de kairos transhumanista, ¿no? Bien. Y dice, esto es en el ensayo Transhumanismo publicado en 1957. ¡Ojo! Teilhard había muerto en el 55. Y dice, si lo desea, la especie humana puede superarse a sí misma. ¡Ojo! Aquí ya estamos con términos, pues eso, hegelianos, etcétera, etcétera. Pero no esporádicamente. Aquí un individuo de una manera, allá otro individuo de un modo distinto, sino en su totalidad como humanidad. Empezamos calentando motores. Necesitamos un nombre para este nuevo credo. Tal vez sirva transhumanismo. Inspirado por lo que había dialogado con Teilhard. Esto es, el hombre permaneciendo hombre, entre comillas, pero yendo más allá, superándose a sí mismo al realizar nuevas posibilidades de su naturaleza humana y para su naturaleza humana. Es decir, el transhumanista es aquel que ya conoce perfectamente la naturaleza humana y su finalidad. ¿Cuál es su finalidad? Dejar de ser humano. Entonces, aquí es donde está la contradicción, pero bueno, esto también es bastante hegeliano, ¿no? Bien. Y dice, creo en el transhumanismo. Una vez que haya bastante gente que pueda decir esto sinceramente, la especie humana estará en camino de un nuevo género de existencia, tan diferente como lo es el nuestro, del género de vida del hombre de Pekín. Entonces, por fin, estará cumpliendo conscientemente su verdadero destino. Esto es lo fuerte del transhumanismo, en mi opinión. Porque aquel que es transhumanista, de repente contempla al humano como nosotros contemplamos a especies inferiores. Y esto es... Esto nos abre a una situación de posible racismo. No declarado. Es lo que me preocupa, sinceramente. Bien. Entonces, ¿esto realmente es un mundo feliz? ¿Es el futuro que nos espera? ¿Es el mundo que queremos construir? De verdad. Es lo que me pregunto. Si quien haya visto Matrix sabrá a qué me refiero. ¿Por qué digo mundo feliz? Porque Aldous Huxley era el hermano de Julian. Y cuando escribió Un mundo feliz, bueno, lo escribió en apariencia como una distopía, ¿no? Pero el problema es cuando no lo interpretas como una distopía. Además, si lo interpretas como una utopía, cambia la interpretación. ¿Y qué pasa? Eugenesia total. Como decía antes el padre Gabriel, comunismo de los cuerpos. Comunismo de los sentimientos. Es decir, ¿qué significa comunismo de los cuerpos? Revolución sexual a tope. Es decir, nadie puede negar prestar su cuerpo para tener placer. Nadie puede tener subjetividad ni conciencia propia. ¿Por qué? Pues porque en cuanto empiezas a dejarte el soma, dejas de tomar el soma, la droga, ¿no? Empiezas a tener conciencia de ti mismo y quieres algo más, quieres amor. El problema de este mundo es que el amor es visto como un atentado contra la salud pública.
Pues muy fuerte, ¿no? Rafael, tenemos preguntas, de verdad. Es que sí. Se nos va la hora entera. Entonces, final. Yo pregunto, ¿nativos digitales o cautivos digitales? ¿No? Yo digo, creo que hay que replantearse las cosas y parar esta nueva esclavitud. ¿Cuál es la solución? Hay que leer La abolición del hombre, de Lewis. ¿Por qué? Porque en La abolición del hombre, Lewis deja bien claro que el transhumanismo al final no garantiza, no es el futuro de la humanidad. Porque la humanidad, en cuanto empieza a controlar su descendencia con tanta precisión, lo que garantiza es que la siguiente generación no va a tener futuro, porque va a estar absolutamente controlada. Por lo tanto, es cargarse el futuro humano. Luego, creo que hay que volver a los clásicos. Roma, Atenas y Jerusalén. Esto es esencial, ¿no? También, dentro de los pensadores rusos, recomiendo leer a Pavel Florensky, La perspectiva invertida, que hace una crítica a la noción de punto de fuga del Renacimiento, ¿no? Y creo que se puede poner en diálogo con Teilhard, ¿no? A todos estos autores de esta quinta. Y después, por supuesto, hay que releer a San Agustín, porque es el maestro para poder dialogar en un mundo relativista. Y ya está. Muy bien, porque yo tengo varias preguntas. Vamos a ver, primera, porque es que si no hay que ir al grano. Claro, al final el transhumanismo, como una superación de la especie humana, tiene elementos prácticos de tipo tecnológico. Es decir, por ejemplo, la eliminación de las enfermedades, del sufrimiento, de la muerte, de las limitaciones, por ejemplo, intelectuales a la hora de... Ese es el sermón de la montaña del transhumanismo, que digo yo. Eso es. ¿Cómo se presenta? Claro, es como se presenta. Entonces, por todo esto, voy a hacer así de abogado del diablo, pues parece deseable, ¿no? Por ejemplo, eliminar la muerte. La muerte es un mal. Si pudiéramos tecnológicamente eliminarla, pues sería estupendo, ¿no? O eliminar la ignorancia. Imagínate que no tuviéramos que estudiar, que es bastante costoso, sino que pudiéramos conectarnos directamente, como pues eso, tantas películas. A mí me gusta que mucho estudiar. En esto. Disfruto mucho. Me gusta mucho. Bueno, pero estudiar. Si uno tuviera, por ejemplo, en vez de tener que aprender una lengua antigua para poder estudiar a un autor, pues aprenderla inmediatamente y poderse dedicar a estudiarlo directamente, pues parece más entretenido, ¿no? ¿Por qué estas cosas, al final, cuál es el peligro que hay detrás? ¿Se puede de alguna manera desgajar esta ideología, este mito que tú has planteado de estas cuestiones técnicas o una cosa va a llevar a la otra de manera casi sin solución? Yo creo que hay que leer un poco la noción de ideología de Carlos Marx. Es decir, el tema es que nos hacen creer que nosotros somos los interesados en defender estas ideas cuando son en realidad los que las ofrecen las empresas, no todas las empresas tecnológicas, pero algunos magnates, ¿no? Al ofrecerlas nos hacen creer que nos interesa cuando les interesa a ellos. Y lo que no importa es el dinerito. Esto es básico, ¿no? ¿Cuál es el problema final? Hombre, pues que en este proyecto, en el que lo que se pretende es acabar con la naturaleza social del ser humano, porque este es el tema, acabar con la naturaleza social del ser humano, dividirnos a todos y que no seamos capaces de tener vida privada, porque este es el problema radical. Acabar con la vida privada para que todos dependamos de los mercados. Pues eso es una absoluta revolución en este sentido. Sí, lo que sucede es que yo estoy de acuerdo más por la línea de lo que yo empezaba, ¿no? Por el hecho de que hay cosas, y esto los griegos incluso lo tenían claro en este concepto que tenían de hubris, ¿no? Es intentar jugar con la naturaleza humana que puede presentarse desde el punto de vista aislado, porque, por ejemplo, tú estás hablando de una intención que uno, por ejemplo, podría decir, bueno, habrá gente que piensa eso y otros que no, que a lo mejor lo que quieren es simplemente curar enfermedades, ¿no? Fíjate cómo se plantea, por ejemplo, estas aberraciones que se hacen. Vale, un momento. A eso voy. Vale. Entonces no estamos hablando de mejoramiento humano o de transhumanismo. Uh-huh. Estamos hablando de terapia, que es distinto. Eso es medicina tradicional y juramento hipocrático. Curar no es transformar la naturaleza humana.
Porque el tema aquí es que si tú pretendes modificar el ADN humano en la línea germinal para que la descendencia ya sea diferente, entonces ahí ya estás introduciendo un cambio muy importante. Está la cuestión. Claro, es que el discurso cuando se planteó este transhumanismo del que he hablado, evidentemente era eugenesia, pero claro, se ha purificado mucho la técnica, ¿no? Desde el descubrimiento del CRISPR-Cas9, etcétera, etcétera, que todos conocemos hoy en día, gracias también a que ha servido para crear las vacunas, etcétera, etcétera, de la COVID-19, ¿no? Todos estamos ya más familiarizados, ¿no? Con esta nueva tecnología, que es un gran avance. Ahora, todo depende de cómo uses esta tecnología. Puedes usarla para la terapia o para la mejora. En la mejora es donde el ser humano entra a ser conejillo de indias. Este es el tema. ¿De verdad queremos que el ser humano sea conejillo de indias? No, no solo eso, sino que fíjate que ahí abre una derivada también, y es el hecho del planteamiento del sentido del mal y de los sufrimientos. Quiero decir, y es un problema porque una predicación, por ejemplo, que es habitual en la iglesia actualmente, ¿no? Como el intento de resolver problemas. Me parece que todo acaba de salir un documento de la conferencia episcopal, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, lo hemos comentado aquí, donde se habla de los problemas, de la pobreza y todo esto, y lo que tendrían que hacer los políticos para resolver los problemas, resolver problemas, resolver problemas. Y entonces, claro, uno se tiene que plantear si hay cosas que simplemente, por ejemplo, el mismo hecho de la muerte. Es que a veces, si resolviéramos el problema natural de la muerte, pongamos que técnicamente se pudiera, no es una cosa, no es una contradicción en términos, o sea, a lo mejor técnicamente se puede prolongar la vida de manera técnicamente ilimitada, luego, hombre, uno siempre podrá tener, yo qué sé, en fin. Es que a lo mejor eso no es bueno. Y no es bueno pretender resolver siempre problemas, sino que simplemente, precisamente, por ejemplo, nosotros tenemos otro mensaje que dar, que es el mensaje de lo que podría ser, por eso preguntaba antes lo de Teilhard de Chardin, que obviamente sería por otro camino, pero es una superación de naturaleza humana sin renunciar a la naturaleza humana, pero participando en la naturaleza divina, que es lo que, como ya no se dice, pues entonces se olvida. Y que precisamente lo genial, ¿no? Que estamos sobre todo de acuerdo, de la revelación cristiana, es que para ser divino no hace falta dejar de ser humano, que es la cuestión, que es lo que vemos en Cristo, y es distinta, obviamente, se ve en la gracia, ¿no? Es que Entonces, esa es el la que ha cuestión. divinizado al hombre para los cristianos es Cristo. O sea, la encarnación es una absoluta maravilla. Entonces, el cristiano, en vez de mirar lo transhumano, debe maravillarse por la perfecta naturaleza humana de Cristo, que es a lo que aspira el cristiano, por la gracia de Dios, claramente, ¿no? Entonces, yo creo que este contexto transhumanista también nos puede servir para revisar, pues, nuestras fuentes. Es decir, y volver al Evangelio seriamente y decir, oye, ¿en qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra esencia? Porque lo maravilloso aquí es descubrir, y ustedes lo saben mejor que yo, que son sacerdotes, la Eucaristía. Es decir, nosotros tenemos a Dios a nuestra disposición como alimento real, no simbólico. La presencia real de Cristo en el pan eucarístico es el mayor don que se ha hecho a la humanidad hasta ahora. Entonces, a mí el transhumanismo lo que me sugiere es que si los cristianos redescubrimos la Eucaristía, la recristianización va a ser, vamos, más acelerada que la llegada de la singularidad tecnológica, tal como dicen los transhumanistas. Rafael, nos Porque quedamos sin tiempo porque llevamos una hora. Hay que cortar porque este tema dará para más y a lo mejor en alguna de las otras secciones, ¿no? que tenemos en el canal sería conveniente entrar, ¿no? Porque igual yo tengo 1.000 preguntas más. Además, como soy fan de la ciencia ficción, pues entonces, que lo soy, entonces me vienen, bueno, cantidad de cosas. Yo ahora mismo estaba pensando, por ejemplo, en Arthur C. Clarke, por ejemplo, y el planteamiento que tiene con la, por ejemplo, esencial.
Maravilloso. Pero con un tema que no has tocado directamente, que es la cuestión del nihilismo nietzscheano, porque, por ejemplo, la entrada de la película es el famoso, ¿no? Así hablaba Zaratustra, entonces está metido también esa idea, ¿no? Del hombre nuevo, etcétera. O sea, hay mil derivadas y cómo esto, efectivamente, yo creo que nos lo van a meter por estas bienaventuranzas que tú muy bien has dicho, ¿no? Que son hacer pasar el asunto. Sí, terminamos como, ya, como usted dice, lo último. El tema de Nietzsche es esencial, porque para Julian Huxley, él entiende que hay que transformar la conciencia humana, a nivel colectivo, ¿no? Con ingeniería social. Y él lo dice en términos nietzscheanos, hay que lograr la transvaluación de todos los valores. Y con esto concluyo. Sí, es que me parece fundamental. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, escucharte. Y bueno, y datos interesantísimos. Padre Gabriel, ¿alguna cosa para terminar? Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, de los libros recomendados y demás, no se puede añadir más por hoy. Pues genial. Rafael, hasta la próxima. A ustedes. Gracias por todo, por cierto. Muy bien. Bueno, pues, Padre Gabriel, vamos a hacer el pequeño intermedio publicitario, muy breve, que tenemos que dar las gracias siempre a nuestro patrocinador, Miel la Virgen de Extremadura, mielonline.com, ya saben, ¿no? Miel la Virgen de Extremadura, mielonline.com, donde ustedes pueden encontrar los distintos productos que pueden comprar siempre con su código de descuento Sacristía. Hoy no tengo nada porque, bueno, tengo caramelos por ahí en algún sitio. Creo que tengo por aquí mira, tengo caramelos. Y esto, Padre Francisco, esto sí que es todo natural. Es, mira, aquí no hay nada, no hay transgénicos, no hay nanotecnología, no hay todas las cosas que han dicho en los comentarios que no podemos decir que nos cierran el canal. Esto aquí no lo hay, vamos, esto te cura todo. Bueno, ni transgénicos entonces, ni transgéneros. Nada, eso tampoco. Ojo, porque hay mucha gente que estaba confundido con este tema, y es verdad, a ver, el transgenerismo puede tener derivadas, pero no estamos hablando exactamente de eso. Esto es otra cosa, el transhumanismo es otro punto, y verdaderamente me alegro haberlo hecho, este programa, porque hay mucha gente que no sabe exactamente qué es lo que hay detrás, Entonces, ¿qué más? Recordar que hay que decirlo. Mucha gente que nos ve no se suscribe al canal, me da la impresión, eso es lo que me dicen. Dice, pues yo te veo y tal, pero ¿estás suscrito? No, pues suscríbete, hombre, suscríbete, ¿no? Entonces, tienes ahí donde estás viendo el vídeo, en YouTube, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, ahí pone suscribirme, ¿no? Si ya pone ¿estás suscrito?, pone en gris, pues entonces no. Pero si pone, creo que es en colorado, en rojo, me parece, ahí hay que darle. Y entonces uno se suscribe, y con eso te avisan. Y si luego, además, no te quieres perder ningún programa, le das una campanita que hay, y con eso, mejor todavía, en el móvil, en el ordenador, en todos los sitios sale. Y el que, y por supuesto, todos, por favor, que le den al Placet Me. Vamos a ir dando paso, porque ya estamos bastante pasados de tiempo, a los participantes. ¿Quieres decir algo, Padre Gabriel? ¿Recuerdas lo de...? Primero Paloma. Vale, pues tenemos a Paloma, sí, que nos va a hacer un anuncio rápido. Va a hablarnos un poquito de un acto que se va a hacer y bueno, pues muy rapidito, por un lado porque es nuestra amiga y nos está muy bien y por otro lado porque además en este acto que va a anunciar Paloma va a participar el Padre Gabriel, entonces bueno, ¿cómo no lo vamos a anunciar? Entonces adelante, Paloma, muy buenas noches, bienvenida otra vez a la Sacristía de la Vendée. Buenas noches, he estado escuchando la última parte del programa, potentísimo, enhorabuena. Nada, yo robo dos minutos. Venga, tenemos que... Te pongo en grande. Tenemos que hacernos fuertes. Yo acabo de grabar un programa larguísimo, triturando al partido Podemos, un partido antiespañol. He aprovechado para anunciar en este capítulo, una jornada presencial que va a tener lugar en Madrid el próximo 25 de marzo, presencial, porque luego tendrá una segunda parte que será ya en el canal de YouTube de Fortunata y Jacinta. Pero bueno, yo quería comunicarme con vuestros seguidores para ver si alguien está interesado en venir, en participar, en aprovechar esa jornada de sábado. Mira, lo tienes aquí, muy bien, muchas gracias. Esa jornada tan bonita de sábado. Os leo brevemente el título de la jornada
pues es Relaciones entre España y el catolicismo. Es un tema que yo trabajo bastante en el canal, me interesa muchísimo. Y para esta jornada pues vamos a contar con la presencia de 4 ponentes. Gabriel va a estar... Bueno, de hecho, Gabriel está en la hora punta. A las 12:30 empieza el padre Gabriel Zarraute. Antes tenemos al pintor Jacobo Alcalde, también va a acompañarnos el periodista y ensayista José Javier Esparza y el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz. Y bueno, pues ya está. Simplemente daros la información de que está toda la... Pues los datos de inscripción están colgados en la página web de mi canal, fortunatayjacinta.com. Es muy fácil de encontrar. Fortunata y Jacinta es el nombre de la novela de Galdós. Fortunata y Jacinta, todo junto, .com. Ahí vais a ver todo el despliegue de la información detallada, cómo inscribirse, cómo participar. Ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sencillamente invitaros. Tiene lugar, como veis en pantalla, en el Hotel Ilunion, Alcalá Norte, se llama así, pero está en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues espero que sea una jornada muy interesante con los ponentes que nos acompañan. Yo creo que vamos a poder aprender todos. Además, va a haber pues también coordenadas filosóficas diferentes, en fin. Padre Francisco, ya está, yo ya he terminado. Muchísimas gracias por incorporarme a vuestro espacio. Mil gracias. Muchas gracias. Como siempre, pues allí estaremos el día 25, si Dios quiere, y podemos organizarnos. Muy bien. Hasta luego, Gabriel. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Un abrazo, Paloma. Adiós, adiós. Muy bien, pues entonces ahora ya sí podemos dar paso a nuestros hermanos sacerdotes. Tenemos al padre Francisco Torres. Muy buenas noches, padre Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. Padre Roilán Recio, buenas noches. ¿Qué tal? No te escuchamos nada, yo por lo menos. Algo muy buenas noches, ahora padre, sí, ahora Francisco sí. Y compañía. Y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos siguen en las redes. Bueno, yo aquí echo de menos a... Bueno, el padre Góngora hoy no puede estar, pero yo contaba con el padre Rodrigo y no le veo, así que no sé si es que ha dicho que no podía y yo me despista, pero bueno. Hoy es su cumpleaños. Ah, es verdad, hoy es su cumpleaños. Hoy sí, es bueno, el cumpleaños del padre Rodrigo. Recen por el padre Rodrigo. Hoy el padre Admulto Rodrigo... ¡Admulto sanos viva! Eso es. 32, sí, sí. 32 años cumple hoy el padre Rodrigo. Pues o sea, que es más joven nada, que yo, más joven que el padre Rodrigo. ¿Cuántos tenías tú, padre Francisco? Vale, yo tengo 35. Roy, ¿cuántos tienes tú? Bueno, yo es que estoy como los homosexuales que se lo quitan, pero 32. 38 para 39. Vale. No, como los obispos. Muy bien, muy bien. Yo como no me echo cremas, yo como no me echo cremas como otros, pues soy el más anciano. Ni yo tampoco, ¿eh? En otro lado estamos los que hemos pasado la cuarentena. Bueno, entonces, pues que vamos a poner aquí un poquito para animarnos la sintonía otra vez y empezamos la tertulia, que hoy estamos en familia. El sol ya sale, el sol puso tal, siempre a tu lado no he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera ideal. Y mi ideal, por ti reñido la sangre tal. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a dejar de momento el tema del transhumanismo porque hemos tenido ahí una dosis fuerte y luego lo retomamos un poco con alguna cuestión de opinión, pero yo quería, que hubiera sido la primera parte, pero vamos, yo creo que este tema de verdad abre tantas cosas que merece alargarse todo lo que haga falta. Yo quería comentar con el padre Francisco Torres, nuestro liturgista experto, una noticia, la voy a poner... Posiblemente ya sería en otro sitio, pero es que como no estoy con mi ordenador, me tengo que buscar lo que tengo a mano. Y entonces ¿vas a sacar la herejía digital? Sí, voy a citar la de Estercolero Digital. No pasa nada. Que porfa, que no tengo metrazol. Ahí está. Estamos en penitencia. No tengo metrazol.
No, saca esta noticia, espera que quita la superposición y si no se ve. Ay, que la lío. Ahí. Vale, entonces dice ahí, incluir ritos mayas en las misas católicas, la propuesta de los obispos de México al Papa, ¿no? O sea, aquí el cardenal Felipe Arizmendi, que es de la diócesis, ¿esta es la que mandaron a San Cristóbal, puede ser? Esa diócesis donde habían ordenado cientos de diáconos permanentes diciéndoles que les iban a ordenar sacerdotes cuando, creo que era esta, ¿no? Cuando se... Esa era Chiapas. Sí, pero Chiapas no, como tal creo que no es diócesis, sino que, no sé, habría que mirar, ¿eh? No sé. Bueno, es obispo de San Cristóbal. Ahora lo miro. Me quiere sonar. Pero bueno, porque Chiapas es un estado, creo que se llama, ¿no? Allí en México. Pero, seguro que en el chat nos lo dicen rápidamente. Pero fíjate cómo lo tengo preparado. Sí, no. Entonces, la cosa es que aquí... presenta este cardenal que va a mandar un trabajo que no es suyo, es de toda la conferencia episcopal, para, dice aquí, incluir ritos mayas en las misas católicas. A mí esto me llama mucho la atención porque cuando hablamos de ritos mayas, yo me pienso, pues, lo que, no sé, la película Apocalipto, ¿no? Que esos son mayas, de hecho lo que sale no son aztecas, son mayas, en la película Apocalipto, entonces quien no la haya visto que la vea, y no sé, ahora me imagino una misa, aunque bueno, no sé si las cosas que hagan esta gente se llamarán misas o cómo se llamarán, y que entre medias pues hagan un rito de esos, que esos son los ritos mayas. Porque claro, estos querrán hacer danzas con plumas y chorradas de ese estilo, cuando los ritos mayas pues consistían en sacarle el corazón a uno, despellejar a un enemigo vencido en combate para ponérselo como pellejo y cosas de ese estilo, ¿no? Y comérsele, Padre Francisco. Por supuesto. Y entonces yo lo que quería preguntarle, Padre Francisco, estas cosas, ¿no? Porque hay más casos. Hace poco escuchábamos que al Papa le gustaba mucho el rito congoleño y estuvimos hablando de ese tema y decimos, ¿qué será el rito congoleño? Entonces, sabemos que existe el rito zaireño, ¿no? Y no sé, el Padre Francisco, ¿qué investigación nos ha hecho sobre este tema? Así que te escuchamos. Bueno, en primer lugar, más que hablar de rito como tal, hay que hablar de usos. ¿De acuerdo? En liturgia hay que distinguir ritos... Perdón. Me vas a perdonar esta interrupción, que no me la vas a echar en cara, porque es que tenemos ya al padre Rodrigo Menéndez Piñar, y hombre, ya que le hemos felicitado el cumpleaños sin estar... Muchas felicidades. Sin estar, pues... Muchas gracias, queridos hermanos. Disculpad la tardanza, estaba terminando la tarta de chocolate. Bueno. Si tienes algo por aquí, padre. De cenar después de un día duro de trabajo... Y aquí estoy con vosotros. Bueno, pues es que he interrumpido al padre Francisco Torres, que estaba hablando, pero antes de... Te voy a seguir interrumpiendo, así leo esto antes de que se me pase. Lupe María Rosas nos dice, Dios los proteja, queridos sacerdotes. Un gran abrazo desde New York. Y nos manda también una etiqueta esta, es un mensaje. Eduardo Artal Cirugueda. Es que yo estoy... No, tengo la pantalla fatal. Así que muchas gracias también. Y por último, Eduardo... el mismo Eduardo Tarcero Guedán nos dice, ¿para cuándo Juan Manuel de Prada invitado? Lo intentamos, hermano, pero es que, en fin, no voy a desvelar porque no pudo ser, pero fueron cosas muy raras y no ha podido ser, así que esperemos que lo sea próximamente, pero lo hemos intentado. Padre Francisco Torres, te escuchamos. Ya te voy a poner en grande para que no digas. Bueno, no, da igual. Estaba diciendo que más que hablar de rito, hay que hablar de uso zaireño o congoleño, es el mismo. La diferencia está en que cuando esto se aprueba en el año 88, era el Zaire. Y luego ya, bueno, pues estos avatares políticos, cuando se hace República Democrática del Congo, pues pasa a ser usos congoleños. Lo que se hace, si puedes poner el decreto de aprobación que hace la Santa Sede el 30 de abril de 1988, es adaptar el rito romano a los usos propios que tienen esta comunidad cristiana de esta nación en África, porque los obispos decían que, digamos, que los africanos no se sentían a gusto, no se sentían cómodos, no se sentían identificados con el rito litúrgico romano que había venido. Claro, esto hay que tener en cuenta una cosa, y es que esto se introduce después del Concilio Vaticano II. No me lo puedo creer, Paco. Gabriel, haz un acto de fe en lo que te estoy diciendo. No me lo puedo creer, es inconcebible. Porque
el rito, los usos congoleños del rito romano no son un invento de ahora, sino que ya hunden sus raíces en 1969. O sea, que se ve que los africanos hasta 1969 estaban a gusto con el rito romano y a partir de 1969 ya no se encontraban a gusto, ¿no? Porque en una reunión en Kampala, Pablo VI, bueno, manda un comunicado allí a los obispos, ¿no? Y les habla precisamente de esa necesidad de adaptar la evangelización y la iglesia a la cultura africana. Y entonces comienzan a dar vueltas a este tema, de aprobarlo, de cómo hacerlo, qué poner, qué era lo importante, etcétera. El tema se retoma, porque se había perdido un poquito, en 1980, también en una reunión en Kinshasa, pero esta vez con el Papa Juan Pablo II, donde él dice que la africanización reclama adaptar la liturgia o el arte, e incluso el arte sacro, dice el Papa, a esta cultura. Entonces, bueno, pero, espera, Padre Francisco, ¿has dicho la africanización? Sí, eso es lo que está en el, la africanización. ¿Pero qué es la africanización? Bueno, pues digamos que el rito romano les parecía una cosa muy europea y ellos querían adaptarlo un poquito más a su forma de expresar la fe y de relacionarse con la divinidad. Eso es lo que yo entiendo por ese intento de africanización del rito romano. Creo que es un poquito lo que está aquí de fondo, ¿vale? Eso es la inculturación que se ha propagado en las últimas décadas en la Iglesia. Efectivamente. Bueno, esta imagen que estás poniendo es una... Lo ponen como rito zaireño con el Papa Francisco, pero realmente no es el rito zaireño. Es una misa romana, la que está haciendo el Papa, ¿eh? Porque, por ejemplo... Si quieres, Francisco, te explico algunas cositas que hay en el rito zaireño. Estamos esperando lo que expliques, claro. Yo he puesto esto nada más que para que esté de fondo. Vale. Por ejemplo, en los ritos iniciales de la misa, ellos dan mucha importancia al comentador, o como lo llaman él, anunciador, ¿no? Que es el que anuncia que la celebración va a comenzar y que, por tanto, se deben disponer los corazones para ese rito. Y entonces comienza así, con esa procesión tan bulliciosa, con sus bailes y tal, ¿no? Pero cuando llega el sacerdote al altar, lo que hace es saludarlo, dice incluso la rúbrica de estos usos, ¿no? Que lo puede hacer con una genuflexión, inclinación o postración. ¿Y cómo es la postración en los usos zaireños? Es curiosísimo. El sacerdote se pone con los brazos en V, así. Y entonces se postra sobre el altar, encima de la mesa, en los cuatro ángulos del altar, ¿eh? En los cuatro ángulos del altar, mientras el resto de ministros que están con él, los acólitos, etcétera, los diáconos, pues van también haciendo inclinación de cabeza cada vez que el sacerdote se postra saludando al altar, recibiendo, dicen ellos, la fuerza que emana del altar de Jesucristo. Una vez que se ha hecho esto, comienza, te lo he pasado para Francisco, una letanía a los santos, ¿no? Porque ellos lo llaman el rito de la misa en presencia de Dios. Y en presencia de Dios hay que estar con los santos del cielo y con los ancestros, o como ellos lo llaman, con los difuntos de recto África, difuntos africanos de recto corazón. Y entonces comienzan a cantar esa letanía que está ahí. Santa María, Madre de Dios, está con nosotros. Tú que eres la Madre de la Iglesia, estate con nosotros. Bueno, los que sepáis francés podréis ir traduciendo mejor que yo, que no me atrevo a hacerlo en público. Abajo. Y lo que dice abajo de los ancestros, baja un poquito la imagen. Sí, vas bajando, si podemos. ¿Eh? Aquí a la última vez. Vosotros, ¿alguno sabe francés para traducirlo? Para no equivocarme yo, ¿no? Vosotros, nuestros ancestros, de recto corazón, con el corazón recto. Vosotros que aides pagdie, no sé lo que significa, ya no sé traducirlo. Bueno, pero lo que vamos, ¿no? Es decir, ahí meten los santos, meten las cortes celestiales y meten también sus propios ancestros de recto corazón, llaman ellos. A esto le sigue. Dios, ¿no? Vosotros que habéis sido ayudados por Dios, habéis servido fielmente, estad con nosotros, venid, glorificad junto, unido al Señor, con todos aquellos que celebran la misa esta hora.
en este momento. En este momento. Bueno, pues terminado esto... Es una invocación a la presencia de los ancestros para que también estén presentes en la misa. A ver, esto en la cultura africana está muy presente. Claro, nuestra mentalidad europea a lo mejor no lo capta del todo, pero esto en la cultura africana, lo de los ancestros, de los espíritus, todas cosas, pues está muy presente, ¿no? Y después hay ya lo que es, digamos, la veneración del altar, que se hace o bien con el Gloria, si lo pone en la rúbrica, o con otro canto. Y entonces se produce una danza cósmica, dicen ellos, una danza cósmica en que el sacerdote, junto a los ministros, baila en torno al altar con el incensario humeando, durante todo el canto echando humo y humo y humo y humo y humo al altar. Y eso es, digamos, lo más significativo de los ritos iniciales del uso zaireño en la liturgia romana. Otra cosa, la liturgia de la palabra. Me está superando, Padre Torre, me está superando, me está causando un trauma muy profundo. Pues fíjate yo que llevo toda la tarde viendo vídeos de estos, investigándolo. Estoy a punto de hacerme zaireño, lo que pasa es que no tengo piel negra. Bueno, pero sigo con la liturgia de la palabra, ¿no? Puede ser un zaireño albino, no pasa nada. Ah, bueno, sí, o sea, según... con acento extremeño. Una mezcla. Bueno, otra cosa interesante. Por ejemplo, la liturgia de la palabra, cuando salen los lectores a leer, primeramente van al sacerdote y le piden una bendición. Esto, por ejemplo, también está en el rito ambrosiano, la bendición de los lectores antes de la lectura, ¿no? Bueno, pues aquí se ponen los tres y hay una fórmula que es muy parecida a la que el diácono hace en la misa romana al actual, Novus Ordo, al obispo, ¿no? O al presbítero cuando va a leer el Evangelio. Entonces, una vez que ellos han recibido esa bendición, hacen las lecturas y a cada lectura hay una aclamación cantada. Esta es una liturgia que se caracteriza mucho por los cantos y los bailes. Hay cantos y bailes a todas horas. Después está la entronización del Evangelio. Después vendría la homilía. Y después de la homilía, y esto es otra cosa propia de ellos, viene el acto penitencial, que también, Francisco, te he pasado los textos del acto penitencial, porque es un acto penitencial con aspersión del agua, ahí lo tenéis, acto penitencial con aspersión del agua y rito de la paz, concluye con el rito de la paz. Ellos dicen que la palabra de Dios esclarece su conciencia y los libera de todo mal. Es decir, atribuyen a la palabra de Dios un carácter apotropaico, exorcístico, ¿no? Espera. Explica qué es apotropaico. Sí, apotropaico significa, para que lo entendamos, lucha contra el mal, ¿no? Apotropaico es pelear, luchar, lo que hace Jesucristo contra Satanás. Entonces ellos dicen que la palabra de Dios tiene ese carácter exorcístico que los libera, que les aclara la conciencia y una vez iluminados por esa palabra pueden ya pedir perdón al Señor por sus pecados, purificarse y no solamente reconciliarse con Dios a través de este acto penitencial, sino también reconciliarse con los hermanos. Entonces el acto penitencial termina siempre con el rito de la paz. Y después del rito de la paz vendría la oración de los fieles, las peticiones, y luego ya viene el ofertorio, como ustedes pueden imaginar. El ofertorio es cantado, bailado, etc. Una vez que es curioso porque ellos entran en la iglesia bailando, llevando las ofrendas, y el ministro, o sea, el sacerdote que preside con los ministros, sale al encuentro de esas ofrendas para ponerlas en el altar. Y solo se puede poner en el altar el pan y el vino ya mezclado con agua. Una vez que he terminado esto, y aquí viene una cosa que me parece interesantísima, es que el comentador manda silencio porque se va a hacer presente Dios en los dones eucarísticos y por tanto se reclama total y absoluto silencio en la celebración. Silencio que solamente va a ser interrumpido por el canto del santo y por dos aclamaciones más que hay en torno al prefacio. Y el prefacio termina también con la doxología, que también te la he pasado. La doxología es una doxología un poco extraña, no es la doxología, para que nuestros seguidores entiendan, la doxología es el por Cristo con él y en él, ¿vale?
Entonces, esta es la doxología de los usos zaireños. Si alguno lo puede traducir, respondemos amén, los que es lo que entendemos. ¿Te puedo traducir un poquito? Bueno, a ver, grosso modo. Señor, nosotros podemos glorificar tu nombre, amén, tu nombre, amén. Muy honorable, amén. Amén. Padre, amén. Hijo, amén. Espíritu Santo, amén. Podemos glorificar tu nombre, amén. Hoy, este día, amén. Mañana, amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amén. Muy bien. Estas son las cosas características que tiene los usos zaireños o congoleños dentro del rito romano. Por lo tanto, no es un rito distinto. Y termino. A diferencia de lo que propone ese cardenal o obispo mexicano que hemos nombrado antes, aquí nos han introducido ritos africanos. Aquí se ha inculturizado la fe. ¿De acuerdo? Sí, porque no hay una cosa rara, no se invocan cosas raras, sino se ha adaptado lo que ellos viven, lo que ellos tienen, al rito romano. Y bueno, ya no quiero aburriros más con esto. Esto que dices es muy importante, ¿eh? Y ahora vamos a verlo. Simplemente antes de nada, Íñigo Guillermo Revilla Fernández también nos envía aquí un chat, super chat, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, es que ha habido varios. Católico fijo discontinuo también, muchas gracias. Y también algún mensaje nos manda. A ver, espera. Uy, madre. Es que hoy es muy complicado para mí. Aquí la generalísima charra que nos dice: padres quieren sacar a los santos monjes del Valle de los Caídos y trasladarlos al monasterio de Silos. Peligran ellos y peligran nuestra Sagrada Cruz del Valle. Recomendable charla con Vara del Rey. Pues ya hemos hablado muchas veces de eso y habrá que volver a hacerlo, porque en fin, así estamos. También nos envía un super sticker de estos Guillermina Romero. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta, padre Francisco Torres. Esta variante zaireña o congoleña del rito romano, ¿sabemos de dónde ha surgido? Quiere decir, ¿quién la ha propuesto? Esto la propuesta la lanzan los obispos de esa región, del Zaire, que uh-huh. la elevan a Pablo VI y Pablo VI la recoge. Y bueno, digamos, como al principio se les aprueba como experimento, en esa adaptación del nuevo rito emanado después del concilio, vamos a adaptarlo y vamos a ver qué experimento hay de cara a. Y al final, bueno, pues se aprueban ya como usos estables en el año 88, por ese decreto que hemos puesto antes. Y cuando hablamos de Zaire, hablamos de exactamente de qué, o sea, qué área, porque me imagino que será una especie, o sea, no solamente será el país, sino será una provincia eclesiástica o algo así, o... Bueno, es lo que actualmente, yo no entiendo mucho de cómo están las fronteras africanas ahora, pero yo por lo que he visto, lo que es a las regiones que afectaba esa conferencia episcopal, lo que es la República Democrática del Congo. Uh-huh. Es a lo que afecta no, estos ritos. Entonces, a lo mejor en Zimbabue o en Mauritania o en Angola, pues no están en vigor esos ritos. Claro, es que me parece curioso el tema de africanizar cuando está en realidad estamos hablando de un país. Digo, a ver si va claro. a ser, y ahí empezamos cada uno a dar nuestra opinión, a ver si va a ser que allí un grupo, pues eso, pues el típico grupo de delegados de liturgia, lo que se ha dicho, pues bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a juntarnos aquí y hacer un algo, ya que nos ponemos, eso, ¿no? Y hacerlo pasar por, en fin, ¿no? Sí, eso es lo curioso, que recibe ese nombre de zaireño congoleño para una región y pretende verlo como una liturgia africana. Yo no sé si en el resto de África, en Mozambique o en Sudán o en otro sitio, pues se celebra así. Yo creo que no, pero bueno. Padre Gabriel, vamos a ver, es que yo estoy flipando en colores, llevo flipando en colores todo el tiempo. Me estás diciendo que es un uso que se comienza a llamar zaireño, pero cuando cambia el nombre a República Democrática del Congo se cambia el nombre. O sea, que si mañana se llama República Soviética Catalana, se cambia también el nombre del uso. Entiendo. Uso soviético catalán, sí. Claro, vale, muy bien. Punto primero. Punto segundo. Me estás diciendo que esto se lo inventan o lo fabrican en un laboratorio unos tíos y te lo venden como eso que has leído tú de africanización, cuando esto es un invento que para empezar está en francés. O sea que, sí. Además que lo pone en el decreto, si lo habéis visto, lengua gálica, que se celebra en lengua gálica. Esa encima. Lengua encima. Bien. Y ya, para rizar el rizo, lo mejor es la misa tradicional
que se remonta a San Gregorio Magno por ser generosos y benévolos y no seguir hacia atrás, esa no, esa está mal vista, está prohibida, es malísima la misa tradicional. Pero esto que se han inventado unos tíos con un uso de un nombre de un país que ya no existe, en una lengua que tiene el francés tiene de africano, lo mismo que tengo yo de congoleño, me dices que esto es la africanización y la inculturación. Y ahora voy yo y me lo creo. Esto es, Padre Francisco, acordaos todos como aquel vídeo que pusisteis de aquel nuncio negando la comunión en la boca, de rodillas o tal, a la señora o el señor aquel, y que luego decía que no. Y decías, pero bueno, me está tomando usted por imbécil y por ciego porque lo estoy viendo. Pues que, es que hombre, es yo todo... creo, Gabriel, que la idea... La idea, de, o por lo menos aquí peco también del de liturgista en ese sentido, y no lo digo por vanidad, ¿no? Que a mí yo sé... Es que muy bueno, Padre Francisco, muy bueno, no tenías de formación. Di que tú querrías hacer así un rito extremeño, hombre. A ver, yo sabéis que si por mí fuera, yo celebraría cada día de la semana en un rito distinto, porque a mí me encantan los ritos de la Iglesia. Pero no puedo, no me dejan. Entonces... Yo creo que la idea es buena de rescatar o confeccionar oraciones, plegarias, eucología. Pero vamos a ver, Padre Torres, me está diciendo que es bueno que crea que... Espera, Gabriel. Espera, acabar, que también tiene que hablar los demás. No, yo creo que la idea en sí está bien, ¿vale? Porque no olvidemos que hasta la Reforma de Trento también el rito romano tenía muchos usos. El rito romano no fue nunca estático. Incluso cuando Mateo Ricci quiere meter los ritos chinos, eran en el rito tridentino. O sea, que esto siempre está en la Iglesia. Yo creo que la idea en sí es buena. Ahora, hacer de esto un absoluto, no tener discernimiento y querer vender esto como, yo qué sé, como lo que tú has dicho, ¿no? No, es que esto es la idiosincrasia congoleña y zaireña. Bueno, y eso porque lo diga usted. O el África solamente es el Zaire, o el África solamente es el Congo. Yo creo que hay una cuestión a veces incluso ideológica y política que estropean la idea buena del principio. Uh-huh. Me parece un análisis muy justo. Padre Rodrigo, venga, te dejamos hablar un poquito. Yo, sin querer negar a mis hermanos, pero quería criticar la misma idea aparentemente buena, porque todo esto me parece una manifestación más de lo que se ha solido llamar la inculturación de la fe, ¿no? Fenómeno o exposición con la cual estoy en general en completo desacuerdo por lo siguiente, ¿no? Creo que hay un error de base, un error desde el punto de vista teórico, filosófico, que no es fácil explicar en un breve momento, pero que se puede reducir a lo siguiente. Si tú niegas que el hombre puede conocer la verdad universal, y es lo que hay detrás de muchas de estas ideas o ideologías de la inculturación, entonces tienes que hacer lo que se hace en la inculturación, que es decir, no podemos conocer realmente a Dios, no podemos conocer realmente, desde el punto de vista racional, las cosas que se relacionan con la fe, eso es un misterio, y cada uno se acerca al misterio según su modo propio, su cultura, sus usos, sus costumbres, ¿no? Y entonces se hace la lectura histórica siguiente, por la hegemonía histórica de Occidente, se ha expresado la fe en una cultura que podemos categorizar de, como queráis, no sé, grecolatina, por ejemplo, ¿no? Occidental o como queráis llamarla. Entonces, una vez hemos reconocido que eso es solo una especie de expresión, un molde, unos modos, pero que no pueden llegar a conocer la verdad universal y, por lo tanto, ser, entre comillas, normativo para todos, entonces tenemos que reconocer que cada cultura tiene que ser capaz de más o menos expresar el misterio a su modo. Entonces, en el fondo, lo que hace es negarse que el hombre puede conocer la verdad universal o, por ejemplo, que puede expresar una serie de ritos que son proporcionados y acorde a la esencia de la liturgia y, por lo tanto, hay que hacer un montaje respecto a la idiosincrasia de cada cultura. O sea, a mí, en este caso, me da igual que el Zaire o el actual Congo sea el íntegramente África, o sea, una pequeña parte, como si hubiese partes distintas. Creo que el problema para mí no es ese. El problema es un problema anterior que tiene que ver con el fenómeno que se llama
inculturación de la fe. ¿Y qué tiene que ver con esto? Por eso, por ejemplo, en dogmática, en los años que a la vez se hablaba de esto, se rechazaban aquellos conceptos que, por tratarse de un origen latino, no eran propicios para expresar universalmente la fe. Pongo ejemplos. Transubstanciación. No, eso no se puede usar porque procede de la filosofía griega, es una adaptación que se hizo en la Edad Media por parte de los filósofos cristianos que tenían esa tradición, pero aquellos que no tienen esa tradición filosófica de pensamiento no les sirve esto. Vamos a rechazarlo y vamos a utilizar otra manera de expresar cada cultura según su expresión. Eso es un error fatal, porque en el fondo, ¿qué se está diciendo? El hombre no puede conocer la verdad. Y como no puede conocerla, cada uno tiene derecho a expresar el misterio a su modo y no es mejor una forma que otra. Por eso todo el tema del igualitarismo de las culturas, de la inculturación en los países subdesarrollados y todo esto, ¿no? Que más allá, evidentemente, de a lo mejor cosas que se pueden arreglar y adaptar en un sentido catequético, como hacían los españoles, y el padre Francisco José lo sabe muy bien, cómo evangelizaron los españoles, aprendiendo la lengua de los indígenas y poniendo todo eso, eso es una cosa, porque es el modo de comunicación, y otra cosa es que haya que inculturizar la fe, porque se parte de esta base, que la fe se ha inculturado en una cultura que llamamos grecolatina. Y eso es un molde, igual que el otro puede ser otro molde distinto. En el fondo se niega que el hombre puede conocer la verdad de manera universal. Ese es mi análisis, creo que es un poco teórico. Uno de los grandes que críticos del término inculturación precisamente fue el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y pueden encontrar esa crítica en un libro que es una colección de artículos que se llama Fe, Verdad y Tolerancia. A alguno no le puede gustar el acercamiento porque él propone... Para enfrentarse al tema de la cultura y la fe, el término interculturalidad, es decir, el encuentro entre culturas, una cultura evangelizadora que lleva en sí la fe y que ha sido transformada por la fe, ante otra cultura que va a ser purificada por la fe cuando digamos, se le comunique la fe, ¿no? Y bueno, pues es interesante, no voy a meter. Padre Roilán, ¿cómo haríamos una inculturación del rito estadounidense o coloradiense? Bueno, a ver si no escandalizo yo aquí a la gente, ¿no? Pero, no sé, yo te digo, ¿no? Yo estoy trabajando ahora con los mexicanos y hay cosas pues, que quieren meter o que he heredado yo que son raros. Ahí te mandé un video de un amigo del padre Gabriel. Padre Gabriel, el último. El último, sí, a ver si el padre Gabriel no se ofende, pero sé que... pero es una cosa rarísima, ¿no? Que hacen algunos por ahí, también este que han sacado por ahí con la casulla de dibujos animados, echándole agua bendita a la gente con una pistola y cosas así raras, ¿no? O poner los 500.000 fotos de muertos. Ahí va el amigo del padre Gabriel, ahí va. Me veo un poquito mal el internet, pero vamos, a ver si llega a escuchar, a ver si... Uy, madre, el internet. Uy, qué pluma tiene este. Pero es que esto es un payaso, perdona que lo diga así. No, es que... O sea, no, perdona, es que esto no es ni Nobu Gordo, ni Betty Sorbi, ni nada. Esto es un payaso haciendo el tonto. Claro. Bueno, de estos tenemos ahí en toda la familia, o sea, que no te preocupes, padre Roilán, pero en fin... Pues bueno, yo fui, incluso he visto yo algunos vídeos de inculturización ahí en Toledo, ¿no? Que ponen las pachamamas pequeñitas en el altar, que hacen, paran la misa y hacen municiones y hacen un montón de tonterías, ¿no? Eso no creo que lo hayan enseñado en el seminario de Toledo. Pero es una lucha, yo te digo, es una lucha porque hay veces que hay gente que quiere mezclar sus prácticas paganas con las cosas de la iglesia, ¿no? Y hay una cosa rarísima. Aquí la cuestión es que yo estoy inculturizándome a los romanos, ¿no? Y esto de la inculturización a mí me ha hecho mucho bien el seminario, que me dejaban usar la sotana porque eso era parte de mi cultura, ¿no? Como yo era panchito, pues yo podía usar la sotana porque eso es lo que hacen en nuestros países. Esto es una ignorancia total, porque en Cuba yo creo que ni clergyman usan los curas, ¿no? Alguno ya lleva sotana. Y luego lo mismo, ¿no? El latín también era parte de la cultura.
y luego pues decir la... Tú decías que eres latino y así te dejaban usar el latín, ¿no? ¿Cómo era? Sí, claro, claro, latín. Corazón latino. Y eso dejaban usarlo, ¿no? Y lo que decía el padre Rodrigo, que es totalmente de acuerdo con él, ¿no? A ver si empiezan luego pues estos a cambiar las cosas, porque quieren empezar a adaptar lo que es la liturgia y luego empezar a adaptar las otras cosas, ¿no? La moral, cosas así raras. Pero aquí lo que hay que hacer es ser fiel siempre a la iglesia y hacer las cosas como Dios manda. Y yo les invito pues también, aquí haciéndole propaganda, a nuestro gran amigo de la Serna, ¿cómo es que se llama el padre este? Jorge Guadalix, González Guadalix. Que habla de las rúbricas y cómo celebrar, y que le tengo tanto cariño que un hombre mayor que ha tenido una formación tan mala esté celebrando tan bonito, ad orientem, siguiendo las rúbricas, usando el latín como nos pide el Concilio Vaticano II. Padre Gabriel, venga. Yo, líbreme Dios y su Santa Madre de corregir al Padre Rodrigo. Solamente son unas apostillas. Totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. La filosofía, esas ideas filosóficas que critica acertadamente el Padre Rodrigo, creo que en su mayor parte provienen del neoplatonismo. Hay mucha filosofía neoplatónica en Annibale Buggini, en el que hace la reforma litúrgica de la misa de Pablo VI del 69. Esto es una realidad. Los que fabricaron aquello tenían esa filosofía de fondo y se ve perfectamente en el reflejo. Piensen, por ejemplo, en el Sábado Santo, donde hay que hacer como que Dios no está y se les... Pero bueno, y luego, el proceso, que es lo que no nombra el padre Rodrigo, claro, el proceso en el que se está desarrollando toda esta subversión litúrgica también posconciliar es la época del inminente poscolonialismo. Entonces se acusa al catolicismo romano, a la Iglesia Católica, de que ha sido una imposición colonial también la liturgia. Claro, decir que la fe ha sido una imposición colonialista europea, esto ya chirriaba entonces un poco, porque la mayoría de esas poblaciones, bueno, muchas de esas poblaciones tenían muchos fieles católicos verdaderos. Entonces, bueno, vamos a intentar a través de la liturgia, como bien sabe el padre Torres, lex orandi, lex credendi, cambiamos la liturgia y a través de la liturgia meteremos, como decía padre Rodrigo, de tapadillo, empezaremos a meter un montón de cosas. Y esto último sí que tengo que reconocerlo también desde el punto de vista histórico, y esto sé que les va a rechinar a los funcionarios eclesiásticos: el gran apóstol de África fue Monseñor Lefebvre. El gran apóstol de África fue Monseñor Lefebvre, levantando seminarios, construyendo conventos, trayendo religiosos y religiosas, evangelizando niños, suscitando vocaciones. Ha habido alguno más, como San Daniel Comboni, eso, pero parece que... Del siglo XX, del siglo XX. Es que nos dice por aquí, ya aprovecho que lo dices, mira, porque te dan la razón, María Maya nos dice, mirad la exitosa experiencia de Monseñor Marcel Lefebvre, legado apostólico para África francesa antes del Concilio Vaticano II. Extendió la misa tradicional como nunca se ha visto en África francesa. Bueno, yo invito a nuestros seguidores a que puedan ver todos, que puedan visualizar Un obispo en la tempestad, que es un documental sobre Monseñor Lefebvre. A mí me lo han dicho muchísimas personas, muchísimos sacerdotes, que no sabían nada de Monseñor Lefebvre, que tenía una imagen muy estereotipada de Monseñor Lefebvre, y que al ver ese documental sobre su vida y su obra, que, valga la redundancia decirlo, está muy bien montado, lo que más le sorprendió fue su etapa de misionero. Pero es que Monseñor Lefebvre estuvo 40 años de misionero, estuvo media vida de misionero en África. Y termino, y aquí ya meto el dedo en el ojo y tiro el misil. Todo esto... pues que arranca, como bien ha dicho el padre Torres, del año 69 y demás, es otra muestra más de que la unidad que había en la Iglesia Católica se destruye después del Concilio Vaticano II. La unidad litúrgica, la unidad disciplinar, la unidad de fe, esa unidad ha sido dinamitada. Se me ocurre otra palabra con la que seguro que puedes expresar eso. Una palabra que empieza por P y sigue por protestantización. La protestantización de la Iglesia Católica. Aquí tienen, de Roma a Berlín,
volumen 1, editorial Homo Legens, la protestantización de la Iglesia Católica. Aquí podrán encontrar un análisis profundo, pero divulgativo, riguroso, científico, pero ameno también, con muchas dosis de ironía, ya los que me van conociendo ya saben cómo soy, con muchas dosis de ironía sobre el estado actual de protestantización de la Iglesia Católica, en el cual la liturgia ha jugado un papel clave. Pero permíteme decir un par de cosillas, Padre Francisco, perdona. Yo quisiera distinguir, que yo creo que es importante, y en parte lo has hecho cuando has hablado de, bueno, no tanto los distintos usos del rito romano que había antes, sino la diferencia en el nacer de las liturgias. Obviamente, Jesucristo no deja dicho exactamente en todos los aspectos celebrativos cómo tenemos que celebrar su sacrificio. Y es ridículo pensarlo, vista la amplia diversidad de formas de hacerlo que hay en la riqueza de la Iglesia. Entonces nos deja el mínimo y luego, precisamente, cuando la fe ha ido extendiéndose por el mundo, ciertamente la forma de celebrar y la forma que se han gestado las liturgias ha tenido mucho que ver el aspecto cultural. Y por eso, cada liturgia de los ritos, lo que propiamente se llaman ritos, ¿no?, de la Iglesia, los ritos orientales y los ritos occidentales tienen su sabor propio. Pero yo veo ahí, primero, dos cosas. Primera, que no es lo mismo esa etapa de nacimiento de la liturgia, donde primero, además por la fragmentación misma del mundo, muchas cosas que hoy no se dan, es más sano esto, no hay una manera más sana desde la misma cultura que es purificada por la fe y nacen estas formas, qué sé yo, pienso por ejemplo en la liturgia etíope, sí que hay una liturgia propia de África, es la liturgia etíope, y la liturgia etíope tiene bailes y tiene cantos. Pero ahora vienen ustedes, por cierto, tienen que mirar lo que es la liturgia etíope, si no me equivoco, ortodoxa, no, porque la católica ya la han trastocado mucho, pero la liturgia etíope ortodoxa, que creo que mantiene más lo que ha sido siempre, y ahora lo comparan con un rito zaireño, y van a ver que hay mucha diferencia, ¿no? Y entonces dice uno, oye, ¿qué pasa aquí? Eso sí es africano. Mejor podían haberse ido a la liturgia etíope, por ejemplo, para buscar un rito propiamente africano, que tiene su lengua propia. Otra cosa también que es mucho de las liturgias nacen con una lengua. La liturgia no ha sido originalmente en latín siempre, la ha habido en griego, la ha habido en eslavo o en paleoslavo, la ha habido en geets, que es la lengua que hablan los etíopes, es decir, y eso ha nacido de una manera propia de vivir la fe, y uno ve la diferencia. Entonces yo lo que veo con estas cosas que ahora llaman inculturaciones, que en realidad no lo son, es que en realidad son instrumentos de laboratorio, para meter, como está diciendo, por ejemplo, el padre Gabriel, un cambio de fe. Y, muy importante, porque lo señala también el Papa Benedicto XVI en ese artículo que he dicho, o en esa parte de fe, verdad y tolerancia, para hacer, como justificación esta idea de que la fe, al ser llevada de esta manera cultural, ha sido una imposición, digamos, violenta a una cultura. Porque además la cultura se ve, ya sabemos, recordemos lo del mito de la cultura, se ve como un máximo, como una realidad, digamos, ontológica, ¿no? Como algo que tiene derechos, incluso los derechos de la cultura, etcétera, etcétera. O sea, que, en fin, eso es muy marxista, sí. Además. Yo simplemente quiero haceros una pregunta, siempre a los demás. Es una idea mía y quiero saber qué pensáis. Cuando se hace la reforma de la misa tradicional, lo que tenemos ahora, la misa nueva de Pablo VI, se tiene como punto de referencia la liturgia protestante. ¿Por qué, pregunto, por qué no miraron cuando hicieron la misa nueva a la liturgia ortodoxa? Yo creo que esa aseveración, aunque es posible que se pueda valer, es un poco exagerada, pero bueno. Pero, en fin, entiendo. No, te digo, por ejemplo, en el rito ortodoxo de los ritos orientales, Padre Francisco, tú sabes que el sacerdote no está mirando a los fieles. El problema es que te dirán que hay cosas que se han metido, aunque en realidad no es verdad. Por ejemplo, te dirán que la concelebración la tomaron de los ritos orientales, cuando en realidad en los ritos orientales, en sentido estricto, no hay concelebración. Pero es lo que se decía, que el discurso sí estaba, el tema de mirar al oriente. Pero Padre Francisco Torres quería añadir alguna cosa y a lo mejor puede contestarte eso. Y luego el Padre Rodrigo también quería decir. Sí, bueno, yo esta noche no estoy de acuerdo del todo con el Padre Rodrigo y el Padre Gabriel, porque ese principio filosófico y teológico que habéis argumentado para la liturgia no vale porque tiene un peligro. Y es que si la liturgia es expresión de esa única forma de comprender, de conocer, entonces
¿cuál es la única liturgia verdadera y válida para eso? Se puede apuntar ese peligro. Porque, claro, nosotros hoy somos muy romanos, pero es que en la península ibérica se comienza a celebrar el rito romano a partir del año 1085, más o menos. No antes. Aquí, en España, en la península ibérica, lo que hubo fue, y lo voy a decir con esta palabra, fue una imposición de la liturgia romana. Porque nosotros teníamos una liturgia propia. Liturgia hispana, visigoda, mozárabe, y vino el rito romano y se impone. Y lo mismo ocurrió en la época del Papa Adriano con Carlomagno. Bueno, que ya había empezado antes con Pipino el Breve. Querer imponer la liturgia romana al imperio, a los francos. Claro, cuando llegan los libros romanos, los sacramentarios romanos, el mismo Alcuino de York, que no es cualquier cosa, y Benito Daniano son los primeros que dicen esto aquí no se puede sostener, y tienen que hacer un suplemento y tienen que hacer una reforma dentro del propio rito romano, una reforma galicana, de tal manera, porque incluso la misma Roma se había perdido hasta el rito romano, ¿eh? Cuando llegan los libros otra vez a Roma, llegan ya galicanizados. Otra cosa, claro, nos escandalizamos de los usos zaireños o congoleños del rito romano actual, que no es que yo lo quiera defender, porque es verdad que habéis apuntado una cosa que es cierta, que son producto de un laboratorio, más que de la experiencia de la vida. Pero se nos olvida de que en España el rito romano también sufrió usos. Porque yo pregunto a ustedes y pregunto a los que nos oyen esta noche, ¿con qué canto final terminan las misas de nuestras parroquias? Con un canto a la Virgen María. Y en el rito romano nunca terminaba la misa con un canto a la Virgen María. El canto a la Virgen María era un canto del ofertorio en el rito romano. Y nosotros en el rito romano no cantamos nunca a la Virgen María. Ahora quiero decir en el ofertorio. Entonces, hay cosas que el rito romano, cuando va llegando a las distintas partes, como era un rito que en sí era muy, muy pobre, porque Roma, y perdonadlo, lo voy a decir con una imagen... Sobrio, más bien sobrio, Paco. Sobre. Bueno, sobre, vamos a ver. Roma o el rito romano, en el conjunto de las demás familias litúrgicas, era una señorita bien avenida. Claro, es que el problema es que en Roma llegaban las cosas y decían, no, aquí no tenemos problemas de herejía, no necesitamos meter nada de esto. Mientras que en el rito hispano hubo problemas con los arrianos. En las liturgias orientales tienen que defenderse contra herejías. Padre Torres, venga, que te va a replicar el padre Rodrigo, me parece a mí. Cierra el argumento. O incluso la misma introducción del credo en el rito romano se debe a la influencia hispánica, ¿no? Entonces, bueno, termino. No podemos valorar y absolutizar el rito romano por encima de, porque en el plano general, el rito romano es uno entre otros. El mayoritario, vale, pero uno entre otros. Lo que ha dicho el padre Francisco es verdad, desde luego, desde el punto de vista del canto, sin duda. Otras cosas no las sé valorar, pero padre Rodrigo, cuéntanos. Sí, yo no sé si me he explicado mal, es posible, pero en ningún momento he hecho una defensa del rito romano, sino que he hecho una crítica, digamos, epistemológica del concepto de inculturación que puede estar detrás de estos intentos de inculturar también en la liturgia, ¿no? Pero en ningún momento he hablado de esa unificación que había antes, ni mucho menos, porque no es tal, ¿no? Todo lo que habéis dicho es completamente cierto, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas. Una, lo que es el concepto, ¿no?, la idea que sirve para conocer la realidad, y eso es universal en el hombre. Y otra es la palabra o el modo de expresar ese concepto, ¿no?, que eso evidentemente admite una cierta diversidad, cosa que es propia de la historia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía, de la teología, puede haber maneras de expresar el mismo concepto, unas más precisas, otras menos precisas, pero en principio legítimas, ¿no? Entonces, evidentemente, en la liturgia, porque tiene un componente altamente estético, altamente parenético, que no pretende ser precisa con definiciones, sino que pretende expresar de manera artística, en un sentido fundamental, la propia fe, hay una diversidad enorme, ¿no? Lo que tú has dicho antes, querido padre Francisco José, de los etíopes, de los coptos, que tienen mucha relación con los etíopes, son liturgias que quizá incluso tienen más antigüedad o más tradición, digamos, primitiva de la vida cristiana,
y son perfectamente legítimas, y yo no digo que sea mejor una que otra, no, no se trata de esto, sino de la ideología que hay detrás de la idea de la inculturación, porque es lo que provoca lo que tú has dicho, las dos maneras de ver el origen de las liturgias. Una es ese problema, Rodrigo, laboratorio que se quiere imponer, cosa que ha pasado en el rito romano. O sea, yo no estoy defendiendo el rito romano. El rito romano, modo ordinario, es una fabricación, que es lo que aquí estamos criticando, precisamente. No estamos criticando los otros ritos. Estamos criticando la fabricación ideológica frente al desarrollo vital de las liturgias, especialmente en las épocas antiguas. Padre Rodrigo, por apuntar un poco el tema de la inculturación, a ver, es que a veces no se entiende muy bien. En sentido estricto, incultural, no haría tanto referencia, aunque a veces sí, porque va como en dos pasos. Primer paso, la idea sería, la evangelización llega en una fe que está envuelta en una cultura. Pensemos, ¿no? En América, pues llegan los europeos y llevan la fe envuelta en cultura europea. Entonces, la inculturación, según esta teoría, que ya digo que eso es, la rechazamos, primer paso sería extraer lo fundamental de la fe del ropaje cultural. Ese sería el primer paso. Segundo paso sería introducir esa fe en la cultura nueva, que sería la cultura, en este caso, americana, de cualquier pueblo americano o de donde sea que reciba. Digo, el caso de los evangelizadores. Y claro, ahí es donde está el problema, que es lo que creo que tú denunciabas. No, es que no se puede arrancar la fe de la cultura. Si tú arrancas la fe de la cultura, lo que te queda es una ideología. Esto es lo que expresa Ratzinger, tanto en ese artículo como luego lo hará de alguna manera en el discurso de Ratisbona. Porque en el discurso de Ratisbona habla de las distintas inculturaciones que hay. Habla de tres, en concreto, en distintos pasos, y critica precisamente esa idea. Porque es la idea de que, por ejemplo, el tema de la deshelenización. Él dice la primera inculturación, el primer intento de inculturación sería lo que llaman la deshelenización. Bueno, más bien, perdón, dices el último, porque el primero sería el protestantismo. Sería el último, ¿no? Porque la idea es, no, tenemos que arrancar los elementos helénicos que han pervertido la fe porque habrían arropado, y entonces todas las culturas que después han sido evangelizadas se han tragado, digamos, eso que venía añadido a la fe. Por ejemplo, tú has dicho el concepto de transustanciación, que fíjate que en el Vaticano recientemente, bueno, no en el Vaticano, más bien en universidades pontificias, algún tipo que ahora sí tiene mucha importancia en el Vaticano ha dicho que eso habría que quitarlo totalmente, el concepto, ¿no? Porque dicen, no es un concepto griego, es un concepto que hay que hacer. Y esto, ya te digo, incluso para hacerlo en el rito romano, no solamente para hacerlo en Zaire o en China. Se están diciendo, cuando en Roma hemos recibido el Evangelio, lo hemos recibido con ese ropaje ideológico griego, y entonces hay que quitarle el elemento griego, por tanto, fuera transustanciación, fuera unión hipostática, fuera todas las cosas. Pero claro, ellos que quieren sustituirlo por categorías encima del presente, que ese es el problema. O sea, meter de rondón, lo que decía el padre Gabriel, y por esta vía modificar la fe, pues te dirán que a lo mejor, claro, la fe pura, por ejemplo, que llega cuando Jesucristo habla del amor y de no sé qué, como bueno, en la cultura hebrea o en la griega tenía el tema del matrimonio, pero aquí no, aquí puede entrar el matrimonio homosexual porque esta es nuestra cultura, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Y con eso nos meten todo. Y es un elemento. Yo quería abrir otro melón, y lo abro, y si quieres, Gabriel, añades a lo que he dicho. Está el tema que hemos dicho que esto no se da como tal, lo ha dicho el padre Francisco, lo ha afirmado, yo me fío de él porque yo no lo he mirado y me fío porque es el que sabe, pero sí, lo hay en otras cosas. En esto que querían hacer esto de las costumbres mayas, porque aquí sí que metemos ritos paganos, que esto es lo que ya está pasando a día de hoy. Entonces quería meteros, por ejemplo, un vídeo aquí, que tengo aquí preparado, porque esto lo vi yo en su momento. Esto es en Chile, si no me equivoco, porque no he podido encontrar las fotos, la toma de posesión del obispo de Arica. Y aquí tienes a todos los obispos de la conferencia episcopal con el nuncio, haciendo una cosa que se llama un pago a la tierra. Esto lo saben los que sean de los Andes. El pago a la tierra es que es un chamán que a los apus y a las distintas divinidades y seres sobrenaturales de los incas, este es el nuncio, si no me equivoco, están haciendo una ofrenda de hojas de coca y a veces de licores y de cosas de ese estilo, ¿no? Lo hacen en una mancita y eso se paga a la tierra. Es como una falta otra cosa y parece Tito Berni, digamos. Me parece una socialista, sí, sí, de España. Tito Berni, sí. Tito Berni. Sí, pues eso. Entonces, esto es el problema, ¿no? Querer meter, y esto ya se está haciendo, sin permisos y sin historias, ¿no? Padre Rodrigo, quería decir algo muy breve. Sí, que quería entender. Mi crítica iba ahí. O sea, a lo mejor no da tiempo a desarrollarlo. Lo que tú has dicho es perfecto.
O sea, cuando tú dices que no se puede conocer universalmente la verdad, sino que hay que expresarla según los modelos culturales que no pueden conocer lo que son las cosas, pasa eso. En el siglo I había una cultura que admitía un matrimonio, una expresión moral, hoy es otra. Y entonces hoy el amor significa la homosexualidad. Y es que es perfecto, es perfectamente lógico si tú partes de ese problema de que el hombre no puede conocer la verdad. Otra cosa es la expresión artística, cultural en el sentido externo, ritual, litúrgico, que evidentemente admite una variedad completamente legítima. Pero lo que tú has dicho es lo que yo quería criticar y creo que es lo que está detrás precisamente de estas inculturaciones ideológicas que se tratan de esto. O sea, habría que definir qué es cultura y ver hasta qué punto la cultura forma parte de ese concepto universal o hasta qué punto la cultura es solo un ropaje exterior de palabras que en su variedad pueden expresar el mismo concepto. Ahí está el punto. Padre Gabriel. Aquí, al apuntar, que lo estás haciéndolo muy bien en esa dirección, hay que seguir poniendo el dedo en la llaga, hay que seguir metiendo el dedo en la llaga. Claro, todo esto es fruto de la teología moderna, de la teología nueva, que se basa en la filosofía moderna. Y la filosofía moderna se basa en que no podemos conocer la realidad. No podemos conocer la verdad de las cosas objetivamente. Eso es el nominalismo, después el racionalismo, el empirismo, el idealismo. Esto es lo que está de fondo. Esto es lo que está de fondo. Luego, creo que es muy importante que todos nuestros seguidores, con mayor o menor conocimiento de la filosofía, pero que sean conscientes de que todos estos errores teológicos que han llevado a estas desviaciones litúrgicas, evidentemente, tienen de fondo... Claro que hay un elemento de pérdida de la fe católica, eso es evidente. Hay una causa espiritual, pero esa causa espiritual no está reñida, sino que va unida a un error, a una corrupción del pensamiento, y hasta me apuro a decir, a una putrefacción, a una podredumbre del pensamiento, que es construir sobre filosofías anticristianas, anticatólicas, un edificio teológico, que es el que se ha venido enseñando en los seminarios, las universidades pontificias, en las facultades de teología, y es el que impregna, no diré la totalidad, pero sí la mayor parte del episcopado actual, lo voy a subir más arriba, y de la grandísima parte del clero, no todo, gracias a Dios. Y eso también, evidentemente, ha pasado a la vida religiosa y a través de muchos sacerdotes, capellanes, ha contaminado también la vida religiosa femenina. Luego, creo que esto es muy importante que nuestros seguidores sean conscientes de ello. Muy bien. Venga, padre Roila, está muy callado. No sé si quiere decirnos alguna cosa más, brevemente. Pues, vamos a ir haciendo intervenciones pequeñitas, ¿vale? Sí, sí. Yo lo que estaba escuchando detrás de lo que todos ustedes estaban diciendo, ¿no? Y esto de la cultura y tal, que yo celebrando la misa tradicional a diferentes grupos, ¿no? De gente de Guatemala, de México, de norteamericanos y todo, hay una cosa bien interesante que me han dicho, ¿no? Dice, esta misa va dirigida a Dios. Y luego hemos visto, ¿no? Muchas de las otras liturgias esta inventada es como va dirigida más a la gente, ¿no? Al pueblo. Y yo creo que esa ideología se ha metido mucho, ¿no? Como en sitios, ¿no? Que van cura de guayabera, ¿no? Van cura de guayabera. Luego también, si nos ponemos a ver en otro sitio, ¿no? Me ha dicho a mí el obispo el otro día que hemos sido ordenados para tener felices a las personas. ¿No? Y entonces para tener felices a las personas hacemos de payaso en la misa. Y luego otra cosa interesante que también nosotros todos celebramos la misa nueva según la rúbrica. Incluso la gente se da cuenta cuando somos fieles a las rúbricas, tú sabes, las rúbricas que nos ha regalado la iglesia para protegerla, como decía el cardenal Burke, que decía que las rúbricas y el breviario es la armadura para el sacerdote y la iglesia, ¿no? Cuando lo hacemos bien, ellos dicen que se siente que nosotros los vamos llevando a Dios. Eso era algo que tenía yo en mente, ¿no? Que hay veces nos ponemos así en el nivel mundano y en el nivel de la sociedad y todo esto, e incluso nos olvidamos de Dios. Si esta liturgia le da gloria y honor a Dios, ¿no? Al Dios verdadero, al de la Santísima Trinidad. Eso, muy importante. Eso tiene,
Sí, eso, ver, eso, muy, 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 muy brevemente, por favor. Padre Roy, eso tiene un origen protestante, la subjetivización de la religión, el libre examen, el subordinar, el que el hombre, mejor dicho, Dios es subordinado al hombre. Y es la religión antropocéntrica, y como tú bien dices, la liturgia, el culto divino, la sagrada liturgia ya no es para Dios, sino que es para el pueblo. Y el sacerdote lo que tiene que hacer, y ya termino, que es el último estadio, es esto, es que la gente la hagamos feliz, que esté contenta y que estemos al servicio de de saciar sus sentimentalismos y sus frustraciones psicológicas. Sí, Padre Roiland, te suena, ¿verdad? Amenizarán nuestra celebración el coro Jilgueros de Dios. Bueno, yo creo que, porque hemos tratado toda la primera hora del transhumanismo, pero algo hay que decir, porque yo creo que es importante este tema. Vamos a darle 10 minutitos más, yo creo que no tenemos prisa, yo estoy aquí, en fin, estoy un poco de vacaciones, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer alguna intervención muy breve sobre este asunto de lo que queramos decir. Padre Rodrigo, ¿cómo es tu cumple? Te dejo empezar primero. Bien, se quedan cosas en el tintero, pero lo acepto. Siempre yo sigo tus consejos, que eres nuestro Führer, como ha dicho el padre Gabriel. Heil, padre Francisco, heil. Que nos van a meter un strike. Yo quisiera destacar que permea la cultura dominante. Ay, se me ha ido la cámara, espérate. Sí, te hemos perdido la cámara. Si la puedes... Ahí está. ¿Cómo permea la cultura dominante, y en este caso cultura como cosa puramente externa y también conceptual? Por ejemplo, las películas en el cine, ¿no? Interestelar, una película creo que de Christopher Nolan, si no recuerdo mal, muy conocida, con una música de Hans Zimmer estupenda, todo. Y al final, ¿qué es? El hombre que se supera a sí mismo. Y hay muchísimas películas o obras, entre comillas, de ciencia ficción, pero que en el fondo son planteamientos de una cosmovisión que es naturalista y en un sentido optimista en el que el ser humano se supera a sí mismo, ¿no? Y hay muchos planteamientos así, ¿no? Se da una primera visión de que son los dioses o algún tipo de ser superior quien nos ha otorgado, por ejemplo, en Interestelar, el agujero negro este cerca de Saturno para poder llegar a otros planetas, toda una serie de elementos de tecnología que nos han ofrecido esos, que pueden ser antiguos o no los conocemos, una especie de dioses. Y en el desarrollo propio de la obra, sea en esta película o sea en muchas otras, al final resulta que es el propio hombre que, una vez superado a sí mismo desde el futuro, envía, digamos, estos elementos, estos paquetes de salvación tecnológica al pasado. Esto está omnipresente en todo, y yo destacaría su relación íntima con todo lo que es la nueva era. Por ejemplo, pensemos en Avatar, otra película de... Creo que ha sido la más taquillera de toda la historia, la primera de Avatar, la que más dinero ha ganado. En el fondo es esto. O sea, en el fondo no es el mismo sentido de transhumanismo, pero al final el hombre se supera a sí mismo dentro de un cosmos con un nous conjunto, como ha explicado muy bien al principio del programa, en el que él, pues el verdadero hombre, no está sujeto a este cuerpo, a esta naturaleza, sino que va transhumando a otras razas o a una exploración de su propia naturaleza con más capacidades, ¿no? Y para eso creo que nada hay mejor que esta obrita de un intento de obra de teatro que no es literario, sino que es más bien un pequeño ensayo de Gustave Thibon, un grandísimo filósofo católico francés. Él dice que aquí puso lo mejor que tenía de sí mismo. Es una obrita pequeña, Seréis como dioses, en la que ya... desde un punto de vista más antiguo que nosotros, porque no tenía nuestros datos tecnológicos, pero coloca muy bien los principios que llevan a esa visión del transhumanismo, que en el fondo viene a negar en su cosmovisión la encarnación. O sea, es lo contrario al cristianismo, ¿no? No es Dios que se hace hombre, sino es el hombre que llega a ser Dios. Pero Rodrigo, yo ahí quisiera hacer una crítica a lo que has dicho, porque tienes razón, pero no en todo, porque... En el cine, a la vez, también tenemos, y en la literatura, el aspecto contrario, que es y que se ve muchas veces en las distopías, que hemos hablado en algún momento, que es lo contrario, es la idea de cuando el hombre pasa, y antes he apuntado ese concepto de hubris, ¿no?, que está muy, muy presente en el mundo griego, cuando se sobrepasa, cuando trata de alcanzar lo prohibido, lo que está solo reservado a los dioses, como por ejemplo la inmortalidad,
acaba destruyéndose a sí mismo. Yo he puesto antes el mito de Ícaro, pero apuntaba en el chat interno el padre Roiland, por ejemplo, Matrix. Matrix en sí es una distopía, no es una utopía. Matrix es un mundo en el que precisamente la tecnología ha acabado destruyendo al hombre, no lo ha hecho superarse, sino que lo ha esclavizado totalmente, que apunta también Rafael, ¿no? Al inicio, ser esclavos o ser libres, pero tenemos un montón. Estoy de acuerdo, Jurassic Park dice, esto es lo que pasa cuando juegas a ser Dios, ¿no? El desastre pasa cuando juegas a ser Dios. Estoy perfectamente. Hay una película de este fulano de Johnny Depp, me parece que se mete eso es muy transhumanista, meter la conciencia en un ordenador y al final acaba haciendo un montón también de destrozos y de historias. En fin, hay tantísimos ejemplos en los que también la misma cultura ha ido sabiendo ver los peligros. El problema que hay es que a nivel de reflexión filosófica, en muchos casos, por lo menos de la cultura dominante, no se está viendo este peligro, no se está poniendo suficiente de relieve, ¿no? Se habla de otras cosas, pero no del riesgo que implica el tocar cosas que no deberían ser tocadas, ¿no? Que yo digo que esto ya desde los mitos está clarísimo que hay un problema, ¿no? Sí, yo por eso he dicho un poco la derivada brevemente de la nueva era, porque esa lectura que tú has hecho también se hace desde la propia nueva era, diciendo el hombre no es el top, sino que hay, digamos, un ser que en el fondo es panteísta, se confunde con la sustancia del mundo, a lo cual estamos nosotros ordenados, ¿no? No es tanto que el hombre se hace Dios, sino que el hombre, con esos desastres que puede provocar, con la tecnología, por ejemplo, en Avatar, es lo tecnológico es lo malo, mientras que lo natural, digamos, es lo bueno, pero eso natural en el fondo, ¿qué es? La negación de la naturaleza humana real para una superación ulterior. O sea, digamos, a mi modo de ver serían como dos versiones, una más naturalista y otra más tecnológica del transhumanismo. Venga, intervención, digamos, conclusiva, cada uno. ¿Quién quiere ser el siguiente? Gabriel, por ejemplo. Simplemente algo, que no es obligatorio. No, simplemente la recomendación de la obra que ha hecho Rafael Monterde, La abolición del hombre, de C.S. Lewis, o C.S. Lewis. La abolición del hombre está en la editorial Encuentro. Miren el tamaño, es poco menos que un folletito, tiene menos de 100 páginas y es una apología, pues, de la ley natural, del derecho natural, del sentido de la moralidad, contra el cientificismo. Yo, por terminar, la conexión gracia-naturaleza, es de una importancia absoluta, y defender lo sobrenatural implica defender previamente lo natural. La gracia presupone la naturaleza del mismo modo que la fe presupone la razón. Todo esto es la enseñanza tomista, como muy bien conocéis. Son principios que hay que tenerlos presentes de forma continua, y nuestros seguidores tienen que ver que todo lo que sea defender la naturaleza, la verdadera naturaleza humana, es defender a Dios, porque es defender la obra de Dios. Y esto es por eso el papel tan importante que tiene la filosofía, el ejercicio de la racionalidad del ser humano, rectamente ejercido, porque hay muchas filosofías que no son tales y hay muchos filósofos que no son tales, y de ahí viene también la comprensión de lo que es la ley natural, la ley que Dios ha inscrito en la naturaleza humana, y también esa naturaleza humana, que es una naturaleza social, y por lo tanto esa extensión de la ley natural en el derecho natural, que implica evidentemente una serie de principios políticos, de principios de la polis, que nosotros tantas veces aquí defendemos y que no se pueden separar, no se pueden divorciar. Vale, Francisco, si quieres añadir algo. Yo de este tema de transhumanismo conozco poco. Me ha gustado mucho la exposición del profesor Monterde, del principio. Y yo hay dos cosas con las que me quedo, ¿no? Y que me gusta resaltar. Lo primero es que nada podrá nunca superar al hombre mismo, nada artificial, porque el hombre tiene un principio sobrenatural que es su alma. Y por tanto, si hay alma, hay capacidad de relación con Dios.
Y eso no lo puede tener ninguna máquina, ni lo puede tener nada, ¿no? Y eso es lo primero que destaco. Y lo segundo, me quedo con la consecuencia que ha dicho al final de ese peligro de crear ese superhombre que al final puede llevar al racismo, puede llevar a esa exclusión de aquellos que no llegan a las categorías o a las características que se suponen o que alguien ha determinado que hay que tener para ser humano, ¿no? O para encajar en esta sociedad a la que vamos encaminados, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión tiene ese peligro, pero tiene una limitación, que es la primera que he dicho, ¿no? Si no hay alma... Sobre esto último que decías, en el cine está Gattaca, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo de película que trata eso. Vale, Roiland. Pues yo no tengo mucho que decir, yo estoy aquí aprendiendo del padre Rodrigo y de todos ustedes. Yo estoy hoy en modo indigencia mental. Bueno, yo quisiera decir, resaltar una cosa que he dicho antes, por insistirla, porque me parece que es fundamental. Mientras insistamos en la necesidad de resolver los problemas de nivel natural, de la tierra, de los pobres, de la enfermedad, de la muerte, toda vez que veamos, sobre todo a nivel de iglesia, cuanto más insistamos en eso, más desarmados estamos ante esta ideología. Porque claro, evidentemente, ¿cómo vamos a, cuando nos digan, oye, sí, y qué hay de malo en evitar la muerte, qué hay de malo en evitar el sufrimiento, la enfermedad, el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Diremos, sí, es lo que estáis predicando, nos podrían decir, y efectivamente muchas de las cosas que se dicen últimamente pues van por esa línea y se olvida, pues efectivamente, que nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a unirnos con Dios, a ser partícipes de la naturaleza divina y sin dejar de ser hombres, llegar a ser todo lo que podemos ser, que es ser hijos de Dios. Y es importante, sin dejar de ser hombres, no superar nuestra naturaleza, sino unirnos por vía de amor y de conocimiento a una naturaleza que es infinitamente superior que la nuestra, ¿no? Entonces me parece importante. Guillermina Romero nos manda un superchat, pero en vacío, mensaje. Muy bien, muchas gracias. Resumiendo, Padre Francisco, resumiendo, sí, que la misión de la Iglesia es una misión sobrenatural de salvación de las almas y de dar gloria a Dios, y que la Iglesia no es el ministerio religioso de la ONU, no es el Papa no está para ser el capellán de Naciones Unidas. Y con eso entraríamos en el tema que ya hablaremos en su momento, porque hoy no lo hemos hablado, que no está el Pater Góngora, de la Agenda 2030, que hay que volverlo a tocar porque son de estas cosas que dan mucho. Padre Rodrigo, última intervención. Sí, la tentación es la de esta semana, convertir las piedras en panes, que es lo que quiere Satanás también para la Iglesia. Mientras que eso la misión de la Iglesia es decir, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Perfecto. Avisos importantes. Recuerden, y lo dijimos en el último programa, y además yo lo he querido hacer de esa manera, porque lo hemos hecho, no lo hemos anunciado más que aquí, en directo. No lo hemos puesto en Twitter, no lo hemos puesto en ningún sitio. Que vamos a hacer el día 15 de marzo, es miércoles, un programa presencial en Madrid. Nos cede el local la editorial Homo Legends, que tantos libros citamos, entre ellos los estupendos dos últimos libros del padre Gabriel Calvo Zarraute. Que, por cierto, pues los que acudan, que ahora diré cómo y cuándo y se ha organizado esto, pues podrán adquirir allí mismo, porque pero imagino que la editorial tendrá. Si no, ya saben que en mil sitios los pueden encontrar, porque además están en casi todas las librerías. Cuando vamos a algún sitio, ¿verdad?, solemos echar una foto cuando encontramos el libro del padre Gabriel y se lo mandamos para que le suba un poquito la moral. Mira, aquí está tu libro y tal. En fin, y lo agradece mucho. Entonces, el día 15, ¿qué pasa? Que dijimos, el local es muy pequeño. Nos daban unas 50 plazas aproximadamente. Y entonces, priorizando a pues, todos los que fielmente nos siguen en directo o los que se ven el programa entero, porque claro, uno a lo mejor dice, anda, yo no me he enterado. Pues es que no te has visto el programa de la semana pasada, hermano. Hay que verlo entero. Entonces, pues ya todo el mundo que tenía que escribir ha escrito y ya están todas las entradas reservadas, tanto así que tenemos una pequeña lista de espera. Muy pequeña, pero está. Entonces, quiero decir, bueno, si alguno más quiere apuntar, pues le pondría lista de espera, pero para esta vez es bastante complicado. La mayoría están confirmadas, creo que podrían ser incluso todas confirmadas. Tengo que hacer el último recuento y obviamente todos los que han escrito, yo les he contestado y me han confirmado de la manera que yo les dije su participación, como digo, son casi todos que sepan que la entrada, lógicamente, las tengo apuntados en lista, lo que pasa que me falta ahora darles la última confirmación, que lo voy haciendo a saltos cuando puedo, ¿no? Porque estoy ahora mismo en una situación un poco complicada para hacerlo. Entonces, no obstante,
es un programa especial para nosotros. Va a ser un programa que yo lo digo que va a ser autorreferencial, porque vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de la sacristía de la Vendée, vamos a hablar de la situación de la comunicación en la Iglesia, lo que estamos haciendo, ¿no? De los sacerdotes que hacen este ministerio tan ingrato a veces, pero que tantísimo fruto da del YouTube y de todas estas cosas. Y entonces se tratará de eso y esperemos tener buenos, buenos invitados que estén con nosotros. Con lo cual, de todas maneras, por favor, síganos en directo. Voy a intentar a ver de qué manera hacemos que las personas que nos sigan en directo puedan de alguna manera participar, mandando mensajes o lo que sea. Ya veremos. Va a ser una cosa un poquito especial. Día 15 de marzo a las 8 de la tarde. Es cuando va a ser. Horario totalmente distinto, de 8 a 9 y media. Me mandan alguna cosilla. Bueno, mira, me ponen aquí este de Padre Rodrigo. Venga, vamos a ponerlo antes de terminar. Un artículo, no he visto cuál es, pero de frente. Ah, hombre, este es una. ¿Cómo no vamos a compartirlo? Por supuesto. En Infocatólica, donde el Padre Rodrigo, aparte de otros sitios, publica sus artículos. Pues pueden ver este artículo, Seréis como dioses, lo pueden buscar siempre. Aquí donde pone, no sé dónde está, porque está en la página ya, esto, pero pone artículos de opinión, aquí en opinión. Entonces ahí ven más artículos de opinión, buscan al Padre Rodrigo y tienen todos sus artículos, y entre ellos encontrarán Seréis como dioses, y le recomendamos pues, que lo puedan leer, que tiene que ver con esto del transhumanismo. Padre Gabriel se nos ha desconectado, haya vuelto, ahí está. Vale. Padre Gabriel, o bueno, a los demás, ¿algún aviso más que tengáis que dar? Porque yo hoy creo que solo tengo este. Pues no sé si todavía todos nuestros seguidores conocen el nuevo programa de Tole Tege, de Filosofía y Literatura. Bueno, venga, pues ahí pueden ver, entrando en el YouTube, en nuestro canal, verán que hay una sección, un nuevo programa, se llama Tole Tege, sobre literatura, filosofía y literatura, que va a tener una periodicidad posiblemente mensual, y ahí está pues con distintos filósofos, entre ellos acompaña pues este Rafael Monterde, que ha estado hoy con nosotros, el primer episodio que era una introducción a la filosofía, una exhortación a la filosofía, ¿no? Entonces lo pueden. ¿Pero por qué pronunciáis en latín clásico? Yo tengo un problema, y es que cuando he estudiado últimamente me he acostumbrado a utilizar el Tole Tege, lo siento. Yo sé que es tole et lege, es como debería ser, pero bueno. Tole et lege. Et lege no, porque eso es el eclesiástico, eso es para la misa. Yo soy español y yo digo tole et lege, pero bueno, en fin. Recuerden nuestros seguidores que, como bien decía Padre Francisco, la periodicidad va a ser mensual. Un mes dedicaremos el programa a cuestiones de filosofía y el mes siguiente lo dedicaremos a cuestiones de literatura, especialmente de los clásicos hispánicos y grecolatinos. Como bien ha dicho Padre Francisco, hicimos el programa el mes pasado, en febrero, sobre una introducción general a la filosofía y qué es la filosofía para este mes de marzo, cuando ya grabemos y subamos el programa. Hermano, que queda un mes. Venga, ya lo decimos cuando llegue, ¿no? O lo vas a decir todos los días. Francisco, te voy a decir una cosa. El día 15 prepárate, porque te van a estar esperando las fans del Padre Gabriel con piedras, ¿eh? Sí, voy a ir con una armadura. Va a ser públicamente. A ver, pero es que, ¿qué día lo vas a hacer, Padre Gabriel? ¿Cuándo va a ser? Tú di cuándo, es que si no, no tenemos un problema. Cuando lo ordene el Führer. No, tú dijiste a final de mes. ¿Sí o no? Me dijiste a final de mes, yo escucho y obedezco. El Führer ¿no? es okay. Más duro que el pedernal. Bueno, eso es. Entonces, cuando llegue lo avisamos, más que nada, porque si estamos todo el rato avisando todos los programas, porque aquí tenemos una cosa que la gente ya se estresa, dice, si es que no me da tiempo a verlo todo, porque tiene el programa del martes de Padre Francisco Torres del latín. Yo cuando me da por ahí la ventolera lo hago porque fallo más que una escopeta de feria. El padre Juan Manuel Góngora, que se ha puesto a hacer, por ejemplo, ese sí que lo podemos decir, el programa este domingo con Jesús Palacios, ¿no? Iba a llegar ahí. Ya, perdón, porque no he visto por dónde iba el hilo. Entonces, con el padre Gabriel, el padre Juan Manuel Góngora, han tenido una entrevista a Jesús Palacios sobre el 23F, que hay que ver, ha sido un programón también, ¿no? Y se va a animar a más. Y bueno, pues ya se nos ocurrirá alguna cosa más para hacerles echar tiempo siempre en cosas buenas y santas. Bueno, hermanos, cerramos. A ver también, ¿no? Antes del 15 de marzo llegamos a los 20.000 suscriptores, ya vamos a 17.000. Bueno, y si llegamos a los 20.000 suscriptores, vamos a hacer un regalo. Es muy posible que hayamos pasado los 17.000, ¿eh?
Sí, habría, ¿no?, que mirarlo, porque llevamos 16.990 y algo al empezar el programa. O sea, que es fácil. Espero que hayamos llegado. Por supuesto, que no haya dado el me gusta, que le dé. Simplemente, yo para recordar que tenemos este patrocinador. Ya hay algunos otros patrocinadores. De hecho, con algunas otras personas que me han ofrecido patrocinios, tengo que hablar todavía con ellos. Pero que tenemos a la Virgen de, Miel, la Virgen de Extremadura, con esta página web, mielonline.com, donde pueden comprar sus productos utilizando el código de descuento sacristía. Voy a despedir, porque luego lo meteré en el corte de la radio, que no sé qué hora me acostaré haciéndolo, a los oyentes de Decisión Radio y de Informa Radio. Siempre recordándoles que pueden ver todos nuestros programas en el canal de YouTube de La Sacristía de la Vendée. Y esta tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria también en el podcast, en Spotify y en iVoox. El resto de los programas llegarán en el podcast. Yo creo que el cumpleañero nos puede dar la bendición. Pues sí. Y cantar el cumpleaños feliz hace falta también. No, no hace falta. El católico. Y la cucaracha también. Con maracas. Bueno. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Et terram. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amen. Amen. Viva Cristo Rey. Viva. 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 Pues muchas gracias a todos los que están conectados, los que nos escucharán después. Tengan muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene, el jueves, en la hora habitual.